¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Interior Futbolero. Aquí estamos en Concepción del Uruguay, tierra enterriana, donde Gimnasia y Esgrima recibe a El Inqueño, acompañado por un gran y enorme equipo. Lo tengo de comentarista, es gran privilegio. Nachito Colombo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? El placer de saludarte, también a toda la gente que nos acompaña. Bueno, hoy al lado. Sí, la transmisión anterior en campo de juego. Hoy no tengo la posibilidad de estar pisando el campo de juego de la cancha de Gimnasia Concepción del Uruguay. Bueno, hoy estaremos en un partido realmente muy importante, fecha número 8, zona número 3, que arrancó con el empate entre Unión de Sunchales y Defensor del Verano de Villa Ramallo, y hoy el Inqueño viene siendo invicto del campeonato. Así es, pero coincide con un dato que tenemos de Gimnasia de Concepción del Uruguay, que es que también está invicto, pero de local, bueno, no ha perdido aquí. Tiene su atractivo entonces el partido, que también está trabajando en este equipo Federico Agüero en el cámara del día de hoy. Así está es. Martín Marchesi como director y también lo tenemos a Leo Gómez en nuestras redes sociales para llevarles lo mejor que tiene nuestro fútbol del interior. Te presentamos una breve previa y por supuesto toda la gente que hace posible que hoy Interior Futbolero esté acá. Productos originales. Encontrá la camiseta oficial del Club Atlético El Inqueño. Solo con el DNI abrimos tu cuenta corriente. Atlético Deportes. Productos originales. Adidas, Puma, Converse, John Fuss, Fila, Head, Adnice. Todas las marcas de primera línea. Los uruguayenses tenemos mucho en común. Nuestra tierra, nuestra gente, nuestro diario. Las historias de nuestra ciudad y la región se reflejan a diario en su diario. La calle de Concepción del Uruguay, el diario de nuestra historia. Bueno, llegamos a campo de juego, estamos acá con el presidente y el secretario de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Expectativa por el partido, ustedes vienen bien de local y bueno, y llegan contra un invicto del campeonato. Lo saludamos a Sergio Vereda, le damos la bienvenida en Interior Futbolero. ¿Cómo está, Sergio? Bueno, buenas tardes a ustedes, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Y sí, la verdad que expectativa ante un gran rival que, como decís vos, viene puntero y bueno, buscamos también mantenernos nosotros la localidad, mantener el invicto. ¿Qué objetivos tienen para este año ustedes? Y lógicamente que el objetivo nuestro es entrar dentro de la clasificar para los playoffs, ojalá se nos dé. El año pasado estuvimos muy cerca, este es un año que hemos apostado bastante, que estamos trabajando duro para llegar a eso.
También está acompañado por Mario Bonot, secretario hoy en día, fue jefe de prensa, fue presidente. Hiciste de todo en gimnasia, Mario. Sí, arrancábamos muy temprano y terminábamos muy, muy tarde en la noche. Bienvenido, Diego, a ustedes, Interior Futbolero, gracias por estar esta tarde acá en gimnasia. Bueno, a los dos les digo, realmente está muy lindo la cancha, se nota que hay un trabajo de césped, se nota que le están poniendo entusiasmo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hemos venido desde hace unos dos años en esto. La verdad que el grupo de directiva le ha... Para cerrar esta previa, sé que tenemos un obsequio para la gente que está mirando la transmisión, que se va a enganchar seguramente a lo largo del partido. Tenemos acá la camiseta del Lobo Entrerriano, un gigante del fútbol del interior. Acá la tenemos, que hermosísima, que nos entrega el club. El agradecimiento, por supuesto, para ustedes y también para toda la comisión directiva. Así que la gente va a poder participar por la camiseta. Diego, para ustedes, para el sorteo, y bueno, invitarlo a todos los gimnasistas que el sábado que viene estamos jugando la final provincial, a nivel provincial, en cancha de defensores de pronunciamiento. Así que bueno, que nos acompañen, que esto... no es siempre, así que bueno, que nos acompañen el sábado que viene. Es importantísimo, final de la Copa Entrerriana, ¿no? Exacto. Hace 33 años y bueno, es muy importante para nosotros poder jugar. Exacto, bueno, invitarlo, que hay colectivos disponibles para que la gente pueda ir. Que están $1,000 los pasajes, que están a la venta acá en el estadio. Hay gente, ¿$1,000? $1,000 el pasaje, así que... baratísimo, para ir bárbaro. Acá hay un muchacho que va a estar anotándolo, así que bueno, esperamos que Rodrigo, que si Dios quiere, nos acompañe en el día sábado. Gracias, Sergio, gracias, Mario. Suerte para el partido hoy. Gracias a ustedes, gracias por venir y bueno, ojalá y se repita. Gracias, Marito. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchachos, ahí estamos. Entonces, la previa de gimnasia, pueden participar por la camiseta. Ahí la tenemos. La gente que esté en la transmisión se puede llevar la camiseta de Gimnasia de Concepción del Uruguay, como hacemos siempre, una foto mirando la transmisión, un hashtag diciendo de Interior Futbolero, con eso estamos bien como para poder participar por la camiseta. Vuelvo allá con vos, Nachito, si te parece, para ir pensando, craneando, porque ya se vienen los equipos, Nacho. ¿Cómo crees que va a jugar tanto Gimnasia? ¿Cómo crees que va a jugar también el Inqueño? Dos equipos, para mí, un partido más que interesante, que tiene todos los condimentos. Bueno, esperemos, hay por lo menos primicia de partido parejo. Tenemos al Inqueño, creo yo, no sé qué opina Diego, haciendo una campaña histórica. Ascendió este año por primera vez al torneo Federal A. Está invicto y si gana tendrá que esperar el resultado de Douglas High para ser único puntero. Si pierde el Fogonero y si hoy gana el Inqueño, obviamente. Y por lado de Gimnasia también se juega una parada importante, porque si gana ingresará, dependiendo del resultado también Independiente de Chivilcoy, en zona de reducido, en la zona 3 del torneo Federal A.
Bien, señores, fecha número 8 entre Gimnasia y el Linqueño, ya ubicados aquí en la cabina. La verdad que la atención, como siempre, de Gimnasia, 10 puntos. Estamos muy cómodos aquí con nuestro juguito, con alguna comidita que nos ha llegado. No como ahora porque sería una falta de respeto hablar con la boca y llena. Y no. Pero bueno, ¿te parece? Estamos en condiciones de analizar cómo, mientras ya está la terna arbitral. Ahora vamos a ir con la terna arbitral mientras salen justamente los árbitros del encuentro. En un ratito, dale. A ver, vamos con la terna arbitral, si te parece entonces. Para ver quiénes son los árbitros del partido. Y a día de hoy, el árbitro principal. Lo tenemos. Dale. Joaquín Gil, el árbitro de la Liga de San Pedro. Asistente número 1, Diego Saúl Novelli de Tandil. La Liga de Tandil, el número 2, Marcos Ignacio Luzzi de Ayacucho. Y el cuarto árbitro, Martín Nardelli de Luján. Bueno, nunca los dirigieron en lo que va del torneo. Bien, no hay VAR. Está claro. Mientras tanto, a la cabeza de su capitán, del histórico Luciano Leguizamón. Ahí sale Gimnasia y Grima. De Concepción del Uruguay, el Lobo Entrerriano. Se muestra en la cancha saludando a su público. Viene bien de local Gimnasia. Así forma el equipo local. En el arco, Damián Cebreiro, la número 4. Lateral derecho, Rafael Ríos. Cristian Romero Giroud. Blas Valenzuela. Agustín Griego completa la defensa. Emanuel Piñón. Leonel López. Lucas Saucedo y Agustín Giffrey en el medio campo. Y atención, Jonathan López y Luciano Leguizamón en la delantera, un 4-4-2 bien marcado con la vuelta de Luciano Leguizamón luego de cumplir las dos fechas de suspensión frente a Sportivo Leone en San Francisco. El equipo que dirige tácticamente, el Betito Acosta, cuando ahí también tenemos en la cancha, en el campo de juego, a el Linqueño, el invicto que tiene esta zona, uno de los que tiene el torneo federal, el equipo de la provincia de Buenos Aires, que se sitúa en el campo de juego, lindo. Está lindo el campo de juego. ¿Vos lo viste de cerca? ¿Estaba bien? Me pareció que estaba bien. Y encima, hasta ahora la lluvia nos da tregua por ahora. Palmas en alto para saludar a la delegación que acompaña a el Linqueño. ¿Y cómo va el equipo de Maxi Antonelli, Nachito? En el arco, Guillermo Becker con la número 1, la defensa. Matías Badano, el capitán, que vuelve también luego de dos fechas de suspensión. Maximiliano Núñez, Elías Martínez y Luciano Cuello en medio campo. Joaquín Iturrieta, el 5, bien marcado. Lo acompañarán Gonzalo Baglivo, Mauricio Pavón Zárate, Gabriel Serrano y Mauro Ponce de León. Y arriba, veremos si el único punta, Franco Fagundes. Estuvimos en la previa con el presidente y el secretario de Gimnasia de Grima Concepción y en el entretiempo espero poder hablar con Ramiro Cañón, el presidente también del Linqueño, porque me parece que también tenemos ahí una sorpresa para la gente, así que esté muy atenta la gente para participar también de la camiseta del Linqueño, seguramente un ratito lo estaremos mostrando. Joaquín Gil y el saludo protocolar entre los capitanes. Le invitamos a la gente que se está sumando de a poquitito a la transmisión, que se suscriba a nuestro canal de YouTube totalmente gratis y nos da una mano gigantesca. El equipo de interior futbolero, señoras y señores, presente aquí en la provincia de Entre Ríos, acompañado por nuestro comentarista Nachito Colombo. En la cámara, Federico Agüero y Martín Marchesi. En la dirección, para que todo esto llegue a sus casas de la mejor manera. Me imagino, con un mate, ya rondando casi las 4 de la tarde, un matecito, o al menos en el entretiempo, me los imagino. El capitán Badano. Allí lo vemos a Matías. Hay foto ahí, Leonel López y Ponce de León. Jugador de Gimnasia y otro Linqueño. Fotito y ya arranca. Me imagino algún que otro memorioso que está diciendo, ese Luciano Leguizamón, es el que jugó en primer, es el que jugó en Arsenal y salió campeón. ¿Es el mismo? Por supuesto que sí. Es el mismo, exactamente. Qué jugador, si lo habré puesto en el grande T a Luciano. Goleador de aquellos, ¿eh? Goleador de un clausura. Sí, señor, sí, señor. Vamos poniendo el cronómetro en marcha de a poquitito. Porque se va a venir el arranque nomás del partido. Las palmas de Luciano Leguizamón. Joaquín Gil que está mirando atentamente a los arqueros. Controlando a los asistentes también. Bueno, por lo que podemos ver ahora, por ahora, Gimnasia. Se nota el 4-4-2. ¿Qué va a ser durante el partido? Veremos el Linqueño, ahí lo vemos. 4-1, por lo menos se ve, 4-1-2-3, por ahora, 4-1-3-2, veremos. El 4-4-2 tradicional que siempre plantea el Betito Acosta, el técnico de Gimnasia. Batallador. Vamos a ver el Lobo, lo vas a vivir por interior futbolero.
Señores, señores, pita Joaquín Gil, mueve Leguizamón, ya estamos en juego en Gimnasia de Concepción. Recibiendo al linqueño, la primera pelota ya la tenemos en el lateral. En el saque de manos que va a salir del fondo el equipo visitante. Lindas camisetas las dos. Me gusta para la colección y me gusta para que a cualquiera de ustedes que se va enganchando puede ganársela. Arriba la luchaba el uruguayo Fagundes. La recupera Griego, que manda el bochazo largo, buscándolo a Jonathan López. La pelota que se va larga, no llega. Finalmente el número 9, desde abajo y con los pies, va a salir Guillermo Vázquez. Clarito, el linqueño ahora 4-1-3-2 con el 11, el número 11, Ponce de León, que me dijeron. De estatura, chico, pero habilidad innata y corredor también. Y ya lo vimos recién presionando la línea de fondo de Gimnasia. Va a venir ahora el saque de parte del arquero Guillermo Vaquera. Jonathan López, que va por esa pelota nuevamente ante la cobertura de Elías Martínez. Ya vamos a ir con algunos saluditos que imagino que de a poco se van enganchando a nuestra transmisión en Interior Futbolero. Serrano la buscaba nuevamente a Jonathan López. Lo buscan constantemente al número 9. Parecía infracción. El asistente 1 que se apoya también arco con el arquero para que finalmente sea saque de arco para el linqueño. Está lindo, dicen que va a llover en un rato. Sí, por ahora no la llamemos, pero por ahora venimos zafando y es más, calor. Me dijeron que alrededor de las 6 de la tarde por ahí tenemos un poquito de lluvia. Ya veremos. El uruguayo va arriba. Le pone bien el cuerpo el número 2, Romero Giraud. Allí va Romero. Corta bien el número 2. Pero saca la pelota hacia un costado para que reponga Badano. El Capi jugando rápidamente. La pide por adentro el número 10, Serrano. La recuperación por parte de Gimnasia, se la tiran largo a Leguizamón como diciendo tranquilo, no te apures. Tranquilo. La pide por la izquierda Cuello. La pelota va a ir larga, sin destino, a un compañero. Valenzuela. Arriba para Jonathan López. La buscaba para Leguizamón. Recupera bien en el fondo. Y sale jugando el número 6, Martínez. Larga la bocha para Fagundes, pero la pelota que se había ido por un costado. El lateral va a reponer con las manos. El equipo local, hablamos de Gimnasia, del Lobo Monterriano. Qué lindo mural que había en la entrada de la cancha, Tremendo, muchos murales. Pero hay uno en particular para Leguizamón. Sí, señor. Muy bien hecho, muy buena calidad. Para que vean que es realmente un ídolo de Gimnasia. Luciano Félix, que bien la sigue Luciano para Jonathan López. Cortaba muy bien en la recuperación el número 8, Baglivo. Corta con la cabeza Piñón. Allí Serrano. La pelota vuelve hacia él. Está habilitado, Está habilitado y corre el número 7. Allí Pavón. Pavón Zárate. La espera por adentro el uruguayo. El centro que viene para él y termina despejando finalmente Romero Giraud. Con las manos se apoya y saca la pelota Giuffrey. Griego, pelota sin destino, pero Joaquín Gil que dice que había un jugador de Gimnasia. Quedó tirado un defensor de Gimnasia, ahora vamos a ver de quién se trata. Se acerca Cebreiro para ver cómo está su compañero. Vamos a acomodarnos a poquitito, vamos a refrescarnos. Tengo un mensaje, si te parece. Ah, me gustó. Acá mate y scones de queso para ver el partido. ¿Cómo? Scones de queso. ¿Scones? ¿De qué serían scones? Perdón la ignorancia. Lo voy a tener que googlear. Pero que, ¿Como un bizcocho? Como un bizcocho, bueno, dice acá. Bueno, que no llegue acá un scones. No lo tenía. Parecía un chipá, pero... No, nada que ver. ¿Un librito? Ah, ok. Bien. Mandó chivo ahí. Mandó chivo, sí. Mandó chivo. El director manda chivo. Aprovecha y manda chivo. Se ve que tenía arreglado algo de antemano y no nos dijo. Bueno, ya se recupera el jugador de Gimnasia Concepción del Uruguay. Habrá pique en salida para el local. La pelota hacia arriba buscando a Jonathan López una vez más. Pero Núñez saca la bocha hacia un costado. Griego. Allí va el número 3 sacándola con la mano. Joaquín Gil que decía, me lo perdí nuevamente. Va a decir, sáquenlo nuevamente, despacito. Más atrás. Estamos esperando. Ah, porque vi otra pelota atrás. Hay una niña
de alcanzapelota, si mal no vi. Me parece que es una niña, ¿no? Atrás del asistente número 2. Mirá. Tenemos a la niña alcanzando las pelotas en este caso. Muy bien. Participan todos y todas entonces en Gimnasia de Concepción. Lindo marco de público, te digo, del Lobo Entrerriano. Que viene bien de local. No perdió de local. No perdió, está invicto. En un ratito me contás cómo viene la zona, cómo viene todo. Mirá qué lindo chiche que tiraba. Allí por el costado, el número 7. Era Leonel López. Lo tenemos a Leonel y lo tenemos a Jonathan. No se olviden que también vamos a elegir la figura del partido. La figura cajiva del partido que se va a llevar la pelota. El uruguayo Fagundes. Linda pelota del uruguayo para que corra hacia un costado. El número 7. Hablamos de Pavón Zárate. Pero la marca es muy buena del jugador de Gimnasia. Y con la cabeza reponía para que ahora le quede a Leguizamón. La corre Leguizamón. La gana Leguizamón. Se la piden larga. ¿Parecía habilitado o no? Pero el pase era totalmente impreciso. Luciano Félix lo mira como diciendo, me parece que te apresuraste y mandaste la pelota a cualquier lado. Y tiene razón el número 10. El saque de arco que va a ser ahora para el linqueño. Va a sacar el número 1, Guillermo Paque. ¿Se dice Paque? Baker. Le pregunto si hay algún hincha del linqueño. Tenemos entendido que Becker. Becker, pero no se escribe Becker ni pero cerca. No tenemos la R. No hay una R, no hay nada ahí. Becker está en el banco, que yo sepa. Bueno, si hay un hincha del linqueño que nos quiere ayudar, bienvenido sea. Había mucha gente ahí. Gente amiga, gente conocida, gente que hemos estado compartiendo más de alguna que otra aventura con el fútbol del interior, como Jorgito Alberto Gay, que está ahí siempre dando una mano a Interior Futbolero. Uno de esos colaboradores que tiene el fútbol del interior que estoy seguro que hay en todos lados. Tiro libre para Gimnasia. 7 minutos tenemos. Somos Interior Futbolero. Y el que tiene la oportunidad es el local. Buscando seguir por la senda del triunfo aquí. En su estadio. En el bonito estadio de Gimnasia. Viene el centro finalmente de Jufre para que la... ¡Uy! Mirá, vos se lo perdió el Chucky Ríos. Que estaba solo, te esperaba tu suegra ahí para festejarlo con vos, querido. Lo digo porque estaba la suegra acá en la tribuna. Sí, estaba habilitado. Estaba habilitado el Chucky. Y se lo perdió el número 4. ¡Avisó Gimnasia! Así es, un buen centro profundo en el que en este caso Ríos conectó de forma deficiente. Yo creo que si conectaba de buena manera podía ser el primero del local, pero no, se fue cerquita, todo valía. Sale prolijo desde abajo el linqueño. No tiene ningún apuro. Pelota que finalmente le queda al número 7, a Pavón Zárate, que está muy participativo. Pelota para el uruguayo, para Fagundes. Allí viene Fagundes. Fagundes le pega al arco el uruguayo. ¡Golazo! ¡Gol del linqueño! El uruguayo, Franco Fagundes. Pero qué pedazo de gol, nene. Ahora nadie me va a discutir que fue un golazo del zurdo. Va, remató del zurdo el uruguayo. Nada que hacer para Cebreiro. Tremendo golazo del número 9. Gana el linqueño 1-0. Cuarto gol para Fagundes en el torneo. El goleador del linqueño. Mamita, qué golazo. Vemos la repe. Muy bien. El número 7, Pavón Zárate, de taquito. Se autohabilitó. Después para Fagundes, de zurda. Vio el arco. Pumba. Al ángulo. Nada que hacer para Cebreiro. ¡Qué pedazo de gol en 9 minutos! Gana el linqueño frente a Gimnasia. Ya me imagino en las redes sociales Leo Gómez mandando este gol. Pedazo de gol que metió el linqueño. Rápido, escurridizo, está el número 7. Y muy atento, que se notaba participativo a Fagundes. ¡Qué golazo que metió! Pero ¡qué pedazo de gol! Lo gana el linqueño. Un baldazo de agua fría para la gente de Gimnasia. Se alistan ahora porque viene el tiro de esquina para el elenco terriano. Ya voy tomando nota. El número 2, Romero Giraud. También lo veo a Valenzuela. También lo veo al número 5, a Emanuel Piñón. El Chucky Ríos también, que quiere su revancha. Lo tuvo minutos antes. Se están agarrando todos. Joaquín Giles dice, los estoy viendo a los dos. No se agarren más, dice el árbitro del partido. Va a venir el tiro de esquina para el elenco enterriano. El centro es el primer del primer palo y le termina sacando finalmente Núñez. La pelota que queda, por una línea chilena y está. ¡La que terminó sacando! Estaba habilitado, me parece. Sí, valía todo.
valía todo, ¿eh? Era espectacular la chilena y bárbara la tapada finalmente de Guillermo Baque, sacando esa pelota hacia un costado. Le dice Guillermo... Lo único que faltaba era que entre este y cerramos la cancha. Era tremendo, hermoso. Ahora quiero ver esa pirueta hermosa, ¿eh? Hermosísima la pirueta. Y tiene revancha nuevamente Gimnasia. Otra vez pelota parada, el tiro de esquina, al primer palo nuevamente. Y la pelota que queda abollando para que finalmente el uno se quede con la, con la bocha en sus manos y lleve un poquito de tranquilidad. ¿Pasó la tormenta para el linqueño? Ahora veremos la repe mientras saca el arquero. Qué pirueta, ¿eh? Llegaba a meter eso y tenía un aprieto Leo Gómez, el hombre redes. Porque ¿qué elegíamos para gol de la fecha? ¿La chilena o el zapatazo del uruguayo? Ahí vamos a ver la repe, mirá. Ahí tenemos la repe, todo partida de un córner, lo vemos nuevamente, ver, al primer palo. Pedían offside, a ver si es offside, decime vos, Nachito. Peinan, la mete nuevamente al aire, al área, no, me parece que no, me parece que habilitaba el número 4, Badano, el capitán, y coincido, valía todo. Coincido. Pelota larga buscándolo a Leguizamón, Núñez. Lo lindo es que ya tenemos goles, nosotros queremos ver buen fútbol. Que gane el que tenga que ganar, que sea todo en paz, lindo fútbol, deporte. Por nosotros que salgan 5 a 5, que nos va a encantar el partido. Y obviamente que la gente que está al otro lado dice, no, yo quiero que gane mi equipo. Y sí, está bien, está perfecto. De eso se trata el fútbol. Griego, que va a tratar de sacarla, le ponen el cuerpo y no lo dejan avanzar. Picó muchas veces la pelota ahí. Falta, dice Joaquín Gil, en 11 minutos. Y Monedas... Gana el linqueño. ¿Lo gana bien, Nacho? Sí, yo creo que tiene más la pelota, tiene más el dominio de pelota. Igualmente han llegado a ambos lados, pero me parece en este caso que el linqueño gana bien. Bueno, de eso se trata el fútbol, ¿no? De meter la pelota dentro del arco, una llegada, un gol para el linqueño. Ahí va Leguizamón, mete presión Leguizamón, pero el número uno que está muy activo. Llega antes que Luciano Félix. No tiene ningún apuro el hombre vestido de rosa. Muchas gracias a todas las empresas que acompañan a Interior Futbolero, que hacen posible estas hermosas locuras de transmitir el fútbol del interior. Pelota larga para que la corra el número 9. Hablamos de Jonathan López. Johnny va. Allí va Johnny. Pide el centro para Leguizamón. El centro es pasadísimo. Pasadísimo. Avisa igual. No se queda atrás Gimnasia e intenta, Nacho. Tengo un comentario de la gente y va a abrir debate. A ver. Acá me dicen que falla el arquero en el gol. Me parece que no. Me parece que el remate es imposible. Para mí es un golazo. Primero, que sorprende, y segundo, que es inatajable. ¿Cómo lo ves al Betito Acosta? Bien, aplaudiendo mucho a Leguizamón, que pide tranquilidad también. Que se relajen, ya lo pedían el empate, bueno, más ahora para que no pierdan la cabeza, pero siempre arengando el Beto Acosta para que, sobre todo, no se caigan sus dirigidos. Pelota larga para el uruguayo. La terminaban sacando para que la corra Leguizamón nuevamente. Sin apuro, controla el número uno. Badano. Pelota larga para que la corra el número 11. Ponce de León. Allí va Mauro. La pide el uruguayo por adentro. La deja correr muy bien para que encare el número 8 y le pega el arco. Y finalmente la termina sacando en la defensa. Entre Valenzuela y Romero Giraud. Sacando ese pelota. Ojo que juega muy bien el linqueño. El número 8, Baglivo, la tenía. La controla ahora el número 5, Iturrieta. Pedían falta y se la dan. Cada vez que avisa el linqueño. Y me encantan los movimientos del número 9. De a poco va justificando la victoria del linqueño, más con esta llegada. Lo decíamos en la previa y también lo vamos a decir durante la transmisión. El linqueño, un equipo que tiene muchos volantes. Carga de volantes y tiene a este 9. Pero no es el típico 9 de área, sino que sale. Bueno, lo veíamos en el gol. Muy bien, el 7, anótamelo, el 7, Pavón Zárate, sí, extremo muy derecho, sí, por ahora para mí está siendo el mejor del partido. Bueno, es una de las bases que ha mantenido el equipo de Maxi Antonelli después del ascenso, ¿no? Frente a San Martín de Mendoza. Mucha base del regional, también muchos jugadores de las inferiores. ¿Se podría decir de que el linqueño ha mantenido buena base del equipo del regional y que además... Creo que fue una de las grandes sorpresas del regional, ¿no? Venciendo a San Martín de Mendoza, digo, porque seguramente era el favorito en los papeles. Así es.
Así es, una sorpresa y lo bien que le está yendo también. Sorprendente. Por ahora hay que esperar el resultado de Douglas, pero por ahora es puntero el linqueño. ¿Sabes cómo le dicen a Pabón Zárate? ¿Cómo? Paragua. Pero no nació en Paraguay, sí sus padres. Mira. Piñón. Baja a buscar la Leguizamón. Y mira qué pase que mete. Para el Chucky Ríos. Si viene el Chucky, tira la pelota hacia atrás. Para que venga el centro para yo. Para sí, offside para mí. Offside. Correcto lo del árbitro entonces. Coincido con el asistente número uno. Inhabilitado estaba el delantero local. Y en 15 minutos todavía lo gana el linqueño. Qué pase, Leguizamón, ¿eh? ¿Qué dato me podés dar del uruguayo, de Fagundes? Bueno, nacido en Paysandú, en Uruguay, estuvo en Sportivo Peñarol. Último paso en River de Junín. Porque también se asentó ahí en Junín y lleva, como decíamos, 4 goles en el torneo. Es el goleador del linqueño. Es interesante porque se nota que tiene juego, no es el típico 9 tosco. ¿Sabés lo que me dijeron en la previa al partido? Habilidoso media punta. Bueno, mira, ya vimos. Pedazo de gol que metió, che. ¿Viste el gestito cuando fue el gol? Más o menos. Más o menos. Más o menos, dijo. Y está bien. Se enoja Leguizamón. También el Beto Acosta. Piden que jueguen por el piso. Recién vimos un pelotazo a nadie. Creo que Gimnasia está haciendo mucho eso. Se está yendo a los pelotazos. Al poco juego colectivo. Y eso es lo que reclama Leguizamón. Bueno, por ahora tenemos un cielo que nos acompaña. Una tarde linda. Perdón, tengo un mensaje de Mauricio. Tremendo zapatazo por el gol. Y sí, fue un golazo. Va a sacar con las manos Cuello. El Chucky Ríos que la saca. Colaboraba Saucedo. Saucedo. Se apoya en Romero. Quiere salir prolijo, pero no puede. Pelota que llega nuevamente para Saucedo. Y ahora por la izquierda la pide Griego, que se durmió Griego. Pensando que jugaba prácticamente solo. Y para mí hasta comete falta. Y Joaquín Gil coincide conmigo. Es correcta la decisión del árbitro. Este fue el árbitro que dirigió, si mal no recuerdo, el ascenso de Racing de Córdoba contra Benur de Rafaela. Sí, sí. Estaba dirigiendo en el Federal A, pero en las finales del regional bajaron los árbitros del Federal A. Los mejores, digamos. Sí, señor. Para quienes los mandan, digamos. Exactamente. Y dirigió esa final. Y después ya se asentó en el torneo federal. Pelota para Iturrieta, linda bocha y está habilitado Serrano y está habilitado. Ah, no, bueno, se lo deja todo el comentarista para que nos diga, nos explique, ¿estaba habilitado o no estaba habilitado Serrano? Vamos a ver la repe, pero yo te digo de una, para mí estaba habilitadísimo, no habilitado. Para mí habilitadísimo, no coincide conmigo Marcos Ignacio Lucy. Ahí la vemos nuevamente, recibe muy solo Iturrieta, pase filtrado. Muy habilitado por Badano, el capitán. Igualmente tapaba bien Cebreiro, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Ahí está el análisis de nuestro comentarista, que además usted fue referee, ¿no? Así es, pero bueno, me di cuenta que esto lo hacía mejor. O sea, entre los peor, esto es lo que hacía mejor. O sea que vos llevás... No, está bien. Guarda. Alguno me habrá entendido. Arriba Fagundes. No me falte el respeto. El uruguayo. Gana bien el 9, ¿eh? Mirá la pelota cómo le queda para un costado. Y termina sacando allí Agustín Griego. ¿Quién es el asistente número 2, sería? Marcos Ignacio Lucy, podríamos decir un colega. El colega suyo. Allí la busca Pabón Zárate. Muy metido en partido el número 7. Siempre participativo el número 7 hasta ahora. Una de las figuras, podemos decir. Y gana un córner el linqueño. En 19 minutos de esta primera etapa. Y mirá el 6, ¿eh? Atención con el 6 del linqueño, en este caso Elías Martínez. Alto. Yo creo que irán a buscar la cabeza de él. Bueno, vamos a empezar a tomar lista entonces en el linqueño. Lo veo a Badano. La pelota que llega al primer palo. Y finalmente Fagundes de chilena. Se anima todo el uruguayo. La termina sacando. Le queda a Badano. Badano enganchó para la zurda. Le queda para que le peguen. Es fútbol playa esto prácticamente. La termina sacando. Querían sacarle. Mirá, está habilitado. Ah, era falta para mí.
Me parece que la falta, si va a cortar, tiene que ser con amarilla. Y me parece que eso es lo que va a hacer, ¿no? Así es. Amarilla, primero amonestado del partido. El número 3, en este caso, Luciano Cuello. Me falta mi cartuchera. Si son tan amables para anotar ahí con amarillo. Nuestro amonestado, el primero. Bueno, me robaron. No, mentira. Se extravió momentáneamente. Ahora lo vemos. ¿Quién fue entonces el primer amonestado? El número 3, Luciano Cuello. Bien. Amarillo. Bien. Ahí viene entonces pelota para Ponce de León. Ponce de León. Está habilitado, ¿eh? Está habilitado el número 8, Baglivo. Está habilitado Baglivo. Tira el centro para el uruguayo. Se pasaron todos. Se pasaron todos. Pero ojo que juega muy adelantada la línea de Gimnasia, ¿eh? Juega muy adelantada la línea de Gimnasia. Y esto hace que ya más de una vez están siempre al borde del offside. Me parece que no trabaja bien la línea defensiva ahí de Gimnasia, me parece. Siempre uno queda colgado. Una de dos. O trabajan mal la defensa o está muy bien el linkeño y muy rápido para tirar la pelota en el momento justo. Es como decíamos en la previa, no tiene no tiene delanteros de referencia el linkeño, tiene muchos volantes rapiditos, entonces pasa eso también. Entran constantemente en la fina línea del offside. Seguimos en la búsqueda. Allí la pelota la buscaba Serrano. Ponce de León avanza con muchos hombres. En tres cuartos de cancha, Ponce de León para el uruguayo. Allí va. ¡Ah, qué lindo tajo del uruguayo! Ponce de León otra vez le va a pegar al arco. ¡Oh, el arquero! El arquero sacando esa pelota a Severino. Y está jugando como en el potrero, te diría. Fagundes hace lo que quiere. Tira taco. Juega a tiempo. Bárbaro el 9. Buen remate de número 11. Bueno, decíamos que por ahora el mejor del partido era Pavón Zárate. Lo está igualando Fagundes, ¿eh? No sé si lo supera. De izquierda, derecha, taco, chilena, zapatazo. Bueno, hoy el uruguayo parece que le salen todas. Y sabe que vino interior futbolero y dice, tengo que mostrar todo el repertorio. Ahí vemos la repe, mire. Tenemos el número 11, el remate de Ponce de León. Muy bien, Cebreiro también, ¿eh? ¿Qué pasó? O sea, seguime de cerca ya. Mira. Ah, bueno, pero se metieron adentro del área. Se estaban agarrando, parece que están entrando en calor los muchachos del linqueño. Así es. Baglivo es uno del linqueño. Y el otro, si no me equivoco, es Griego. De Gimnasia. Se metieron adentro del arco los dos. El tiro de esquina que va a venir ahora para el Lobo. Lo pierde el elenco enterriano. Por ahora está perdiendo inclusive el invicto aquí en su cancha. El centro que viene al primer palo de taco, Fagundes otra vez, tira otro taco el uruguayo. Bueno, está atrevidísimo el uruguayo. ¡Ah, la que tiró ahora! Otro centro lindo. Dibuje, maestro, decía Pavón Zárate. Están haciendo lo que quieren, Pavón Zárate. Y Fagundes, te digo que me sorprende gratamente lo del linqueño, ¿eh? Juega bien, ¿eh? Sí, me habían comentado lo mismo, pero ahora lo estamos viendo en el campo de juego. Muy bien, Pavón Zárate y Fagundes. Se entienden muy bien también. El tiro de esquina nuevamente al primer palo, la termina sacando. Se había quedado como referencia defensiva y se equivoca. Y busca esa bocha ahora y tiene la contra Gimnasia. Allí se viene Jufrey. Jufrey, a ver si encara Jufrey, le pega el arco. Jufrey, mirá, tenía el pase solo. Jufrey, te apuraste, querido. Arriba del travesaño, remató el zurdo. Remató de zurda, mejor dicho. Y se salva en este linqueño. Y ahí está el pedido de disculpas de Jufrey a Leguizamón. Que le dijo de todo, ¿eh? Decidió remate. Bueno, son decisiones también. En este caso, el disparo fue por arriba, pero avisa a Gimnasia. Pelotazo largo para que la busque el número 7. Allí va Pavón Zárate nuevamente. Bocha larga buscándolo Leguizamón. Repone bien Luciano Cuello. El Chucky Ríos. Se apoyaba en Leonel López. Leguizamón, sacaba a Elías Martínez, engancha bien, allí Cuello, Baglivo, Badano, Baglivo. Apareció. Ponce de León. Toca bien el linqueño, no tiene ningún apuro, ¿eh? Y hasta que lo quemé yo. Pelota que viene allí por Martínez, Cuello. Pero es una realidad, ¿eh? Allí va Cuello, pasó bien Cuello.
cuando iba al piso el hombre de Gimnasia para evitar con esa corrida. Hablábamos de Leonel López ayudando defensivamente. Recién la tenía Cuello también, de las inferiores de Belgrano de Córdoba, el zurdo lateral, te dejo. Viene el especie de centro que era en realidad remate al arco por parte del número 10 de Serrano. Me interesa mucho Serrano. ¿Sabes lo que tiene? Un muy buen medio campo el linqueño. Así es, y sobre todo Serrano, una gran pegada. Bueno, recién lo veíamos en intento de centro, no, fue al arco, avisó de puntín. El típico puntinazo, se fue por arriba, pero gran pegada del jugador del linqueño, que estuvo por San Miguel, por Leandro Enalem. Tiene dos goles en el torneo y ahora su presente es muy bueno en el linqueño. Como decíamos, Pobla, el medio campo linqueño, y le sale bien, tiene rapiditos, de buena gambeta, y si tenés un 9 como Fagundes, todo sale bien. El gran abrazo para la gente de Atlético Deportes, y son los productos originales. Podés encontrar ahí la camiseta oficial del linqueño. Y solo con tu DNI te abren una cuenta corriente. En Atlético Deportes son mis amigos, tienen todos productos originales. Les mandamos un gran abrazo. Se largó, Diego. ¿Se largó? Bueno. Y recupera allí el número 8. Hablamos de Capaga Gilipo. Pelota larga para que la corra el hombre de Gimnasia. Allí viene Saucedo. El centro de Saucedo. La recuperación es de parte de Iturrieta. Piñón. Griego. Señores y señores, presentamos a la lluvia en el partido. Pedían mano. Joaquín Gil dice que no pasó nada. Romero Giroud. No, era Valenzuela sacándola. Allí se aproxima Saucedo. La busca el número 7, la pisa la masa. Se aproxima para jugar Leonel López. Engancha a Leonel. Tira al centro Leonel. A las manos finalmente del número 1 de Guillermo Baque. Quiere intentar Gimnasia. Parecería que le faltan ideas. Bueno, como meteorólogo en primera medida, buen relator. Diego País dijo a las 6 de la tarde, 4 y media. Bueno, se adelantó una horita y media la lluvia. Por algo relato. Pero parece que paró, ¿eh? Siempre que llovió, paró. Allí la busca el número 8. Hablamos de Baglivo. Badano. Lo mató con el pase Badano, pero se esforzó finalmente. Igual Pavón Zárate, que va en búsqueda de todas. Empieza a caer las primeras gotas, aunque acá, más allá de que hay nubes, yo veo un celeste ahí que nos acompaña todavía. Es la famosa nube. Estamos abajo de la famosa nube. Y tenemos un chaparrón. Iturrieta. Pavón Zárate. Perdón, era Badano. Sacaba del fondo con un pelotazo. Parece falta de idea, Gimnasia. Vuelvo a insistir, Nacho. Sí, abusando mucho del pelotazo. Lo decía Leguizamón recién. Pensemos. Juego más asociado, pero bueno. Puebla mucho el mediocampo el linqueño. Entonces, al tener tantos volantes, un doble 5 bien plantado, se hace difícil porque es un pressing constante de volantes encima rápidos. Pavón Zárate. Pelota arriba para Iturrieta. La juega bien para Baglivo. Iturrieta, Baglivo. Se levanta el público de Gimnasia. Porque ve que hay toqueteo de parte del linqueño también. Y esto también, ¿no? Falta ideas. Bueno, que acompañe el público entonces, dice la gente. Le salen todas al linqueño. Falta, sí señor. Tiro libre que le favorece al Kael. Al borde del área, te diría un córner corto y un poco más. Lindo tiro libre. Juega bien, es dominador y me parece que justifica la victoria por ahora, linqueño. Totalmente, bien justificado, con varias llegadas. Además, el gol con muchas situaciones claras, con un offside que para nosotros estaba habilitado. Esa jugada no cuenta, pero era muy peligrosa también. Bueno, por ahora, justificado el triunfo del linqueño frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Un gran abrazo para mis amigos de Entrecor. La caja que nunca llega es la caja más cara del mundo. ¿Lo sabías eso? Mira. Y sí, por eso es importante tener tu caja a tiempo. Entrecor, un gran abrazo para ellos. El tiro libre que se va a venir ahora para el linqueño. Empuja, alienta a la gente del Lobo. Que vino en buen número a acompañar a su equipo. Lo veo dentro del área a Badano, también a Martínez, también a Núñez, a Fagundes, obvio.
el centro del primer palo y la terminan sacando. Allí el número 9, Jonathan López. Y el córner, el tiro de esquina nuevamente. En los pies del número 10 de Gabriel Serrano. Le va a entrar el zurdo. Me ha gustado todo el mediocampo del linqueño, ¿eh? El dueño de las pelotas paradas, Luciano Cuello. ¿No es el número 10 que estoy viendo ahí? A ver. Sí, sí. Sí, porque Cuello está acá. Sí, perdón. Se agarran todos y Joaquín Gil lo va a sacar. Mira, mira, bueno, mira, seguilo de cerca otra vez. Que esto no termina bien, me parece. Si cada pelota parada va a pasar esto, bueno, se van a agregar varios minutos. Mira, 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 seguilo. Bueno, ahí veíamos algún que otro agarrón. Si Joaquín Gil está atento ahí en el área, pasa de todo, ¿eh? Viene el centro de Serrano, al primer palo. Saca, despeja. Leonel López. En ese área pasa de todo. Y Joaquín Gil está muy cerquita. Atento mirando lo que ocurre ahí, en el rectángulo mayor. Da la orden Joaquín Gil. El centro ahora viene al corazón del área para que gane arriba. ¡Gol! 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 ¡Del linqueño Elías Martínez! De cabeza el número 6 se colgó de las nubes. Besó el cielo y con la cabeza empujó la pelota hacia la red. Lo gana el linqueño, justificado en 31-32 minutos de este primer tiempo. Lo gana el equipo del linqueño. Lo decíamos previamente, la pelota parada. Mirá a Elías Valenzuela, mirá la altura. Bueno, a él lo buscaron, siempre lo mismo. Elías Martínez, perdón. Solo, se elevó solo la marca de Romero Giró. No llegó, lo perdió y solo Martínez, Elías Martínez... cabeció. ¿Sabes a quién me hizo acordar? Al salto de Cristiano Ronaldo. Las rodillas bien en alto. Mirá, mirá cómo se elevó. Ahí lo vemos en la rep. Solo. Tremendo. Tremendo cabezazo. Un fusil para Cebreiro que no pudo hacer nada. Y más que justificado esta victoria del linqueño. Está afinado, Agüero, ¿eh? Con la cámara ahí. Está afiladísimo. Y nuestro director no se pierde una. La verdad que tenemos el Dream Team del fútbol interior. ¿Qué querés? ¿Qué querés que te diga? Lo gana el linqueño. Lo gana el Kael. 2-0. Y más de uno estará sorprendido. Pero ojo, a mí me dijeron la primera. Mirá que el linqueño juega bien. Juega bien en serio. Y yo que estoy acostumbrado, y seguramente un montón de gente como yo está acostumbrado, que en la tercera división del fútbol argentino no es fácil jugar bien. No es fácil. Y el linqueño está demostrando que juega bien, ¿eh? Para completar la información, segundo gol en el torneo de Elías Martínez, de pasado en Tristán Suárez, en Güemes, Santiago del Estero, en Argentino de Quilmes, y ahora en el linqueño. ¡Qué salto, eh! Tremendo el gol de Elías Martínez, que igual hay que decirlo, estaba solo. Perdió la marca Romero Giró y estaba solo. El centro que viene, la pelota que cae en los pies de López. Arriba la despejaban para que la embolse el número 1. Mirá, mirá el linqueño, va por más, ¿eh? No tiene... No, se apuró. Se apuró, estaba en offside. Aunque vaya Fagundes, estaba en offside, clarísimo. El número 9. Bien por el asistente número 2 en esta. Va a salir ahora Gimnasia desde el fondo. Pero mal parado Gimnasia. Mal parado y el linqueño que no afloja. Eso no afloja, porque no es que el arquero dijo, bueno, tranquilo, vamos a salir, muchacho. No, lo vio listo, sacó, ¿eh? Recordemos que el linqueño viene a ganarle 3-0 a Independiente Chivilcoy. Así que es un equipo que no afloja, te mete 2, te mete 3 también si puede. Desde Independiente me dijeron justamente eso. Me dijeron, che, mirá que el linqueño juega bien, nos ganó muy bien el linqueño. El Chucky Ríos. Cuando quieras repasamos algún saludo. Eso te iba a decir, a ver, dale. Tenemos un saludo para Milagros Corbalán, que está escuchándonos, de Lincoln, ella. Tenemos a Tommy Moreno, dale León. Golazo, dice Lauti García. Julián Espíndola, vamos León, vamos Lobo querido. Bueno, mucha gente prendida, alentando a Gimnasia Concepción del Uruguay. La verdad que sí, hace calor acá en la cabina. Es normal, obvio.
Pero pasa que no podemos abrir la ventana porque se nos meten todas las avispas. ¿Se complicó? Se complicó, así que preferimos tener calor. Preferimos así tener salud mejor relatar. Mejor no nos quejamos del calor porque prefiero tener calor y no que me pique una avispa. Enojada la gente de Gimnasia porque ve que no hay respuesta por parte del equipo. Es que parece eso, el local parece rendido. Bueno, ahí lo tenemos a Costa aplaudiendo. Sin ideas, parece. Yo creo que lo que en realidad pasa es que está siendo superado. Está groggy. Lo está superando el linqueño. Mira cómo toca. La recupera en el medio allí el número 4. Ahora el Chucky Ríos. Tira al centro el Chucky. Es pasado y Badano recuperaba. Da una mano también. Pavón Zárate. Toca hacia adentro para que la agarre Gabriel Serrano. Gabriel, está habilitado, ¿eh? Está habilitado el uruguayo Fagundes. Espera por adentro. Ponce de León, el uruguayo. Pero esta vez perdió en el duelo mano a mano. Y si juega rápido, ahí le falta. Un toque de velocidad. Leguizamón, toca de primera rápido ahora para que se venga Saucedo. Saucedo, hace la pausa Saucedo, larga la pelota. Esto le falta. Eso le falta a Gimnasia. Le falta un punch y el pase un poco más preciso, sino más simple, ¿no? Sí, se lo nota también apurados, queriendo llegar rápidamente al arco. Ahí todavía por lo menos había un pase antes que el filtrado, que salió mal y nuevamente fue a la mano del arquero. No sé si te fijaste, Fagundes, bien digo, la maneja con la derecha. Ambidiestro el uruguayo, porque el golazo que clavó de zurda no fue casualidad. Acá me dice Marcos Elga, que le mando un gran y enorme abrazo, otro de los grandes amigos que hemos hecho a través del fútbol del interior, es que se dice Bachke, el arquero Bachke. Está bien, bien. Como está escrito. Al final no era Becker con una R, como me decían. Bachke. Y mira, justo tenemos a Camila Isa, que dice, vamos linqueño, familia de Guille Bachke. Bachke. Bueno, ahí lo vamos a empezar a decir bien entonces, como corresponde. Está como dormido Gimnasia, para usar un poco la metáfora del amigo. Leguizamón. Mirá Leguizamón, juega otra cosa Leguizamón. Pelota para el Chucky Ríos. Allí va el Chucky. Va a tirar el centro el Chucky, no, prefiere ir hasta el fondo. Y la recuperación es muy buena. De Ponce de León. De por parte de Ponce de León, que da una mano. Y claro, el León, como le dicen al linqueño, está en todas. Va a venir el tiro de esquina. El centro que viene al corazón del área, la terminan despejando y nace la contra. Nace la contra, me parece. Si mete segunda y tercera, atención con el linqueño. Si la cambia por adentro, puede llegar a ser buena. Ponce de León. Levanta la cabeza para el uruguayo. Allí se viene el uruguayo. Amaga el uruguayo, sigue el uruguayo. Pasó el uruguayo, pero hay que pasarla también. Pelota larga para que la corra Luciano Félix. Le decían offside y me parece que él también ya sabía que era offside. Por eso empezó a bajar la marcha. Y va a salir jugando ahora el linqueño por abajo. Pavón Zárate. Iturrieta. Luciano Félix arriba. Parecía falta sobre él. La gana con oficio. El número 10, el capitán, el emblema, el ídolo. Allí va Luciano Félix. Insisto, juega otra cosa Leguizamón. Te da un pase claro, te da un pase certero, no le pifia. Y siempre un compañero. Hugh Frey. Griego. La espera por adentro a Jonathan López, pero saca finalmente Martínez. Señoras y señores, le damos la bienvenida una vez más a la lluvia. Y la clave está ahí, está en el mediocampo. El linqueño toca libremente, no hay presión. Por lo tanto, los pases filtrados aparecen a menudo para dejar ya sea a Fagundes o a Ponce de León solo frente a Cebreiro. Allí se viene Luciano Félix. Luciano Félix, se viene Luciano Leguizamón. Tenía para pegarle, pero no quiso. Ahora sí le pega al arco. Y el número 1, Bachke, se queda con la pelota en las manos. Y finalmente avanza Gimnasia.
Le mandamos un gran abrazo a Horacio Lozada, que está del otro lado también ahí viendo. Está acá en la cancha, me parece. Así que un gran abrazo entonces para Horacio Lozada. Lo esperamos aquí por la cabina número uno para saludarlo al dirigente del Lobo Entrerriano. ¿Trajo paraguas usted? Yo no, porque por suerte estamos en cabina. Tenemos un saludo, Mauricio Díaz. Está buena la transmisión, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Y acuérdense, toda la gente que está del otro lado, pueden mostrar una fotito en Twitter, por ejemplo, de que están viendo la transmisión, ponen nuestro hashtag Interior Futbolero o nos arroban Interior Fut y pueden ganarse la camiseta de Gimnasia. Y en un ratito te confirmo si la del Linqueño, pero estoy casi seguro que también tenemos para ganarse la camiseta del Linqueño. Muy bonitas ambas. Después en las redes lo vamos a mostrar. La semana pasada ya entregamos la camiseta de círculo que nos dio el club a un seguidor que estaba suscrito a nuestro canal y que estaba mirando la transmisión. Por eso lo elegimos, porque cumplía con todo. No seguía... Un fiel seguidor. Un fiel seguidor. Al fiel seguidor se lo vamos a dar. Luciano Leguizamón. 40 minutos tenemos. Casi 41. Valenzuela tocando para el Chucky. En un ratito más así los suplentes, Nachito, ¿eh? Para ver qué pasa en los bancos de suplentes, tanto de El Inqueño como de Gimnasia. Juega bien. Y se le fue larga la pelota a Serrano. Otro gran abrazo también para la gente de la Liga Paranaense de Fútbol. Están haciendo un laburo bárbaro. Hasta aplicación tienen para ver los resultados de la liga. Completo. No, no, de verdad. Es una liga siglo XXI. Ya que estamos en Entre Ríos, podemos aprovechar, ¿no? Es una liga a imitar, a seguir. Bueno, justificada la victoria por ahora del Linqueño. Ampliamente superior en llegadas, en juego. La verdad que la propuesta de Antonelli va bien, y no solo por el partido, sino que en el torneo, si sigue así, tranquilamente puede ser un candidato. Y por ahora te digo que es muy, muy interesante lo del Linqueño, muy interesante. Está bien, obvio que es el primer campeonato después de ascender, pero juega bien, che. Muy interesante el mediocampo todo. Los defensores se llegan, los atacantes no fallan, el arquero seguro. Los volantes que van y vienen. Acompañan, ayudan en defensa, la verdad que... Para prestar la atención, por lo menos. Justifica, entonces, porque es el líder por ahora, solo por ahora, porque el fútbol es así. Falta una eternidad. Puede pasar de todo. Allí la lucha Badano. La gana Badano, el lateral. La espera por adentro Ponce de León, el centro... Bueno, que seguramente en su intención era que sea un centro... No fue ni una cosa ni la otra. Cebreiro. Va a sacar desde abajo. Hablabas de Badano, el capitán. Uno de los que está desde el torneo regional amateur. Las inferiores en el Linqueño. Y bueno, por eso también se ganó la cinta, que vuelve después de dos fechas de suspensión. La quería luchar Jonathan López. Pelota en el cielo. La va a buscar nuevamente el 9. Parecía infracción. Coincido con Joaquín Gil. Tiro libre, por ahora, correcta la decisión del árbitro, para mí. Por ahora el árbitro es bien, algún error del asistente 2. Eso sí. El árbitro principal estuvo bien. Lo liberamos de culpa al árbitro. Y sí, a salvo que sea muy evidente, el árbitro ahí puedes dejar seguir, ¿no? Exactamente. Cuando es muy evidente. Pero se la juega al corregir también. Ahí vemos la infracción anterior, la que cobró Joaquín Gil. Sí, claro. Acusado un manotazo el jugador de Gimnasia, creo que fue falta... No sacó amarilla. Por ahora el único amonestado es Luciano Cuello en el Linqueño. 44, ya vamos con los suplentes, tenételo a mano, ¿eh? Ya vamos con los suplentes. Porque me imagino que Gimnasia algo va a tener que mover. Si quiere cambiar la ecuación, porque le ha costado llegar con claridad. Pero mirá, manos en jarra para el número 10, para el capitán, para el emblema. Y si le pega el arco ahí, qué sé yo. Como cuando era chico, ¿viste? Le va a pegar Luciano Félix al arco, mirá que te dije. Se animaba el número 10... Y tapaba bien, bien Pachke. Algo sabe usted de fútbol. Y yo sé que algo le va a pegar. Porque aparte, no sé si lo vieron a Leguizamón, a ver si tenemos la rep después. Miraba todo el tiempo el centro. La distracción, lo que me parece que le faltó fue esquinarla un poco más. Salió
a donde estaba el arquero. Coincido. Y si tiene que mover el banco el Betito Acosta, ¿a quién tiene en el banco? A ver. Bueno, lo repasamos. Arce Gonzalo con la número 12, Nicolás Torres, que vuelve después de una rotura de ligamento con la 13, Jonathan Medina, Leonardo Morales, Julián Acosta, Sebastián Luna, Juan Alfaro, Flavio Giampichetti y Agustín García. Bancame que se viene Ponce León, qué lindo enganche. Ponce León le pega al arco, el arquero, rebote, le queda Serrano, le pega nuevamente el arquero en 2-3 tiempos. Finalmente el número 1, bueno, Linqueño hace lo que quiere, está para el cachetazo y agregó uno más el árbitro, vamos hasta los 46. El partido se está jugando como si fuese los últimos 10 del partido, en realidad. Coincido plenamente, Linqueño hace lo que quiere en cancha de Gimnasia. Hace lo que quiere, Linqueño. Va a venir el tiro de esquina, se para el número 10. Hablamos de Serrano, el centro y largo, Severeiro. Quien logra ganar esa pelota, pone el cuerpo y el oficio, el número 10, Luciano Leguizamón, pero... La recuperación, la mano que daba Joaquín Iturrieta. Y tú. Allí la pelota la recibe Baglivo. Piñón. Bueno, Gimnasia que no. Después te voy a contar algo de Piñón. Bueno, espero que no sea una payasada. Señores, señores. El árbitro del encuentro, Joaquín Gil, marca el círculo central. Y dice que hasta aquí se ha llegado este primer acto. Lo gana el Linqueño en la cancha de Gimnasia. 2-0. Y para mí, Ignacio, para mí está justificado. Le hizo precio. Y si este partido no está más amplio en el resultado, es por Damián Severeiro, el arquero de Gimnasia. La verdad que el Linqueño... Gana, gusta y por ahora no golea, pero si esto sigue así, en cualquier momento va a ampliar la ventaja, porque como decíamos hace unos minutos, hace lo que quiere el conjunto visitante aquí en cancha de Gimnasia de Concepción del Uruguay. Veremos si hay un cambio en el segundo tiempo. Yo creo que debería haber. Vamos a ver los suplentes del Linqueño, ¿te parece, Nacho? Dale, los repasamos. Mientras los jugadores... Justamente el Linqueño se está metiendo en el vestuario. Juan Martín Fernández, Jerónimo de las Heras, Juan Ignacio Coria, Gabriel Medina, Enzo Salas, Alejo Porcel, Manuel Rivas, Mateo Guidolín y Hernán Brilco son los suplentes de la visita. ¿Amonestados? Amonestados únicamente Luciano Cuello en el Linqueño. ¿Ningún expulsado? Ninguno. Hacemos una breve pausa. Ahí con nuestros sponsors también nos están acompañando. Descansamos un poquito, nos refrescamos, picamos algo. Y enseguida volvemos también con una entrevista que tenemos en el entretiempo junto al presidente del Linqueño. ¡Ya venimos!
Los uruguayenses tenemos mucho en común. Nuestra tierra, nuestra gente, nuestro diario. Las historias de nuestra ciudad y la región se reflejan a diario en su diario. La calle de Concepción del Uruguay, el diario de nuestra historia.
Ahí está volviendo la terna arbitral. Retomamos la transmisión aquí desde Concepción del Uruguay. Provincia de Entre Ríos gana el linqueño 2-0. ¿Y por qué lo gana el linqueño 2-0? Lo gana porque tiene mucha distribución de juego entre los volantes, lo decíamos. Poblado, el mediocampo de volantes habilidosos que van, que vienen. Y un Gimnasia apático que no tuvo reacción ante el primer gol. Un golazo de Fagundes que ya lo vamos a estar repasando. Pero tiene eso el linqueño, que perdonó, que no está ganando por más, por culpa o gracias, dependiendo de cómo lo veas, de Damián Cebreiro, el arquero, el golero de Gimnasia de Concepción del Uruguay, que tuvo muchas tapadas, muchas intervenciones, y ahí vemos el linqueño entrando en calor. Mirá, no entra el linqueño a la cancha para ya posicionarse, sino que siguen entrando en calor los jugadores para no perder, para que no se enfríen. Y ahora vamos a ver la repetición del primer gol. Ahí lo vemos. La asistencia de Pavón Zárate, que hace una gran jugada individual para el medio, para el uruguayo Fagundes, que dice, bueno, estoy solo, a ver, voy a probar. De zurda, siendo diestro, miren dónde la clavó, en el ángulo. Golazo, que ahí lo hace, el gestito, más o menos. Tremendo golazo del goleador del linqueño, 4 goles con este en el torneo. Zapatazo desde 3/4 de cancha, que sorprendió a todos en los primeros minutos del partido. Increíble el gol de el linqueño. La verdad que justificada la victoria de el linqueño. Gana 2-0 mientras vuelve Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Vuelve a la cancha. Y ahí vemos el segundo gol. Cabezazo solo. Perdía la marca Romero Giroud. Solo Elías Martínez, que lo decíamos previo al gol. Alto, alto. Lo van a buscar a él. Bueno, lo buscaron y en soledad saltó. Se elevó más que todos. Y con un gran cabezazo, un fusil en la cabeza, no pudo hacer nada Mien Cerreiro. Y así se fueron al descanso el linqueño con Gimnasia, justificada victoria. Sin cambios entonces en la formación de ambos equipos, ¿no? Así es, y un solo amonestado, ¿eh? Luciano Cuello, el lateral izquierdo de el linqueño. Muchas gracias a Matías Urquiza, que el jefe de prensa de Gimnasia, que nos ha recibido muy bien, al igual que toda la dirigencia de Gimnasia de Concepción del Uruguay. Nos trajeron acá la camiseta de el linqueño. Completo. Para que también puedan participar, gentileza del club y de los amigos de Atlético Deportes, que tienen solo productos originales. Encontrá la camiseta oficial del CAEL y solo con el DNI te abren la cuenta corriente. Atlético Deportes, productos originales. Se viene Gimnasia, ya arrancó este segundo tiempo. Intentaba ahí, Leguizamón pedía mano, ojo, ¿eh? No, todo cabeza. ¿No era? Pedía mano ahí Leguizamón. Ahí lo señala el árbitro, la cabeza. Bachke. Pelota larga y saca a Griego. Te digo que la lluvia, a pesar de que fue y vino, nos ha dado tregua por ahora. Comemos unas ricas empanaditas, ¿eh? Fagundes, el uruguayo. Engancha el uruguayo. Se apoya finalmente en Pavón Zárate, que tira una especie de centro, pero es pasadísimo. Sin embargo, allí la luchaba también Serrano. La gana Serrano. Se apoya en Iturrieta. Iturrieta. Quería tirar el pase en cortada y la pifiaba el compañero delantero. Y es por eso que sale jugando prolijo Gimnasia. Desde abajo. Engancha hacia adentro para que venga Piñón. No me olvido de el dato que me tenés que decir de Piñón. Griego. La pide por la izquierda Giuffrey. La pierde Gimnasia. Badano. La saca finalmente Griego. Pelota que llega hacia la mitad de la cancha. Allí lo encuentra ahora a Luciano Cuello, el único amonestado que tiene este encuentro. El lateral izquierdo que avanza. Allí va Luciano. Avanza Luciano, la terminan sacando de un costado. Va a luchar Leguizamón, saca finalmente desde el fondo Elías Martínez. Uno de los autores de los goles que vimos en el entretiempo, que ahí repasábamos, que veíamos. Para mí, pierna altísima de Fagundes. Tiene que ser amonestado, coincido con el árbitro. Y ojo, mirá, no sé si es algo más. Fue con la pierna en alto, jugada peligrosa. Amonestado entonces. Así es, amonestado el número 9, el autor del primer gol del linqueño, Franco Fagundes.
que fue con la pierna en alto. Si te parece, te comento lo de Piñón. Dale. Bueno, tiene 26 años, nacido aquí en Concepción del Uruguay, siempre ligado a la institución. Hace 2 años tuvo una operación cardíaca. Le dijeron que no iba a poder volver a jugar al fútbol. Bueno, regresó, jugó en la local y acá está ahora como titular. Qué increíble, ¿eh? Esas cosas increíbles que tiene la vida. Va Glivo, Iturrieta, va Glivo, toca bien el linqueño, como lo hizo gran parte del partido. Qué bien que toca el linqueño. Así se muestra la opción. Serrano, 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 al arco, arriba el travesaño. Avisa el número 10, una vez más en el linqueño. Tocan bien, ¿eh? No tienen apuro, siempre tienen un compañero suelto. Muy interesante lo del linqueño, lo que ha mostrado hasta ahora. Bueno, y el Beto Costa, míralo, hablando con su ayudante, para mí ya planificando cambios. Lo calientan todos los suplentes de Gimnasia, no así los del linqueño. Hacia la mitad de la cancha viene esa pelota, ¿dónde la tiene? Iturrieta. Solo, no hay presión. Qué bien que juega Iturrieta, che. Juega muy bien y toca hacia el costado para Cuello. La pide Ponce de León. Cuello. Se muestra finalmente Pavón Zárate. Pavón. Pavón. Engancha Pavón. Sigue Pavón. Ah, lo dejaron venir a Pavón. Hace lo que quiere. Tira el centro. Pavón. Le queda el rebote. Está gol. No. Lo termina sacando Pavón. Es gol. Gol. Del linqueño. Uruguayo. 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 Le gritan otra vez. Y el 9 que no falla. ¡Intratable el uruguayo! ¡No perdona! Y sí, está para un baile, dice el número 9. Realmente impresionante. Lo del linqueño lo dejaron ir como quiso. A Pavón Zárate. Y es goleada del linqueño aquí en cancha Gimnasia. Otra vez Pavón Zárate, que en el primer tiempo estaba por derecha. Que atacaba el 4 de Gimnasia a Ríos. Ahora por izquierda, mirá. También atacando ahí. Lo dejan venir, tira al centro. El arquero que modifica la dirección del balón, rebote y Fagundes, el uruguayo solo. La defensa de Gimnasia deja algo que desear. Y bueno, ahora la gente enojada con Acosta, que por ahora no se ven cambios. Me comí la madre con Serrano, era un gol hecho. Sí. Era un gol hecho. ¿No? Está a punto de que la gente del linqueño sí. diga algo. Por suerte, para ellos. Pero, y para mí también, porque si no me van a putear más de uno. Mirá el detalle de Pavón Zárate en el primer tiempo atacando a Ríos. Y en el segundo tiempo vuelve por ahí, vuelve contra Ríos y lo dejan venir. Y nuevamente Pavón Zárate, se repite, ¿no?, la fórmula. Pavón Zárate, Fagundes. Perdóname, pero hasta ahora lo del linqueño es supremo, ¿eh? Gana, gusta, golea. Gran partido del equipo de la provincia de Buenos Aires que hasta ahora está llegando a la punta. Así es, y invicto en el torneo. No perdió. Invicto en el torneo, sí señor. En un ratito estaría bueno ver algunos resultados que van ocurriendo a lo largo del torneo federal. Se mueve el banco ahora sí de Gimnasia. Se vienen 2 cambios. Ya te digo quiénes son. Bueno, nos vamos preparando entonces para los cambios que se vienen en el Lobo Entrerriano. Y claro, va a tener que mover. Va a venir el tiro libre que le favorece al Lobo. Buscando el descuento. 3-0 va el partido. 3-0 gana el linqueño a Gimnasia. Viene el centro del primer palo y está. Se pasaron todos de largo. Cuando la acompañaba ahí Piñón. Y parecía que podía descontar. Se salva el linqueño. Por lo menos con pelota parada. Intenta el equipo entrerriano. Ya vemos que se viene el número 16 y el número 18. Y se suma uno más, ¿eh? Por ahora Julián Acosta y Juan Alfaro son los que ingresan. Bueno, vamos a tomarnos tiempo. 16, 18 y 20 ingresan. Así es. ¿Quiénes son? Julián Acosta, Juan Bien. Alfaro. Ajá. Ya te confirmo el número 20. Por ahora sale Piñón, lo nombrábamos recién. También sale Saucedo. Y también se retira Gibrey. A mí no me gustó, en realidad no me gustó el partido de Gimnasia. No me gustó el partido de Gimnasia, no fueron buenos, no. Con lo cual no te puedo decir si este me gustó o no. Creo que se salva a Luciano Lefeileguizamón con lo que puede. Y Sebreiro que hace lo que pudo también. Le han llegado mucho. Es increíble que esté diciendo esto. Va perdiendo 3-0 y estoy diciendo que el arquero más o menos tuvo una actuación aceptable, pero bueno. Bueno, allí va sacándola
Fagundes. Le queda para que la cambie para Ponce de León. Le va a pegar al arco. Bueno, ya intentan de cualquier lado los jugadores del Linqueño. Están en su salsa. Pelota que la corre Manuel López. Jonathan López. Parecía falta, penal. Penal, penal para Gimnasia. Me parece que a primer golpe de vista coincido con Joaquín Gil. Ahora vamos a ver la repetición. Pero es penal para Gimnasia, que tiene la oportunidad de descontar. En 7 minutos de este segundo tiempo estamos viendo de todo. Goles, golazos, penal. Todo lo que venimos a buscar, Nachito. Así es, la verdad que era promesa de partidazo. Ya vemos la jugada en cuestión. Sale del fondo Gimnasia, un pelotazo largo, como nos tenía acostumbrado durante el partido. Cabezazo hacia atrás, la asistencia para el número 9, no lo distingo bien, si no me equivoco, para Jonathan López. Y para mí es penal, se lo lleva puesto. Para mí bien Gil en este caso. Ojo, busca el contacto el jugador de Gimnasia, lo busca. Se frena para que se lo lleve puesto el jugador del Linqueño. Para mí penal. Y Leguizamón se va a hacer cargo. Luciano Félix Leguizamón. Luciano Félix Leguizamón, parado delante de la pelota. Y empieza a llover, señores y señores. Y falta una eternidad. 9 minutos del segundo tiempo. Puede pasar de todo, lo está viviendo por Interior Futbolero. Junto a Nacho Colombo, junto a la dirección de Martín Marchesi, nuestro camarógrafo Federico Güero, las redes sociales de Leo Gómez. Luciano Félix, manos en jarra para él. Debajo de los tres palos, Guillermo Bachke. Allí va el histórico, el que tiene un mural en la entrada del club. El de los campeonatos en Arsenal. El que vino al lugar donde nació, a su Concepción del Uruguay. Luciano Félix Leguizamón. ¡Gol! De Gimnasia. Pateó como los que saben. Y me parece que debería ganarse una amarilla. Bachke, a mi entender. Qué bien pateó el número 1, el número 10. Qué bien que pateó. Y sí, también es el número 1. Porque la verdad que qué jugador Luciano Félix. Gran remate. El descuento de Gimnasia. Hay golazos de penal, los hay, lo acaba de convertir Luciano Félix Leguizamón. Golazo, fuerte, al ángulo, inatajable. Así se patean los penales. Y de paso amarilla para Bachke y también para Leguizamón, que para mí no lo merecía. El arquero lo agarró el cuello, Leguizamón. Bueno, amarilla para él. Segundo gol para Leguizamón en el torneo. ¡Qué golazo! En su vuelta, en su regreso, porque había sido expulsado. Así es, en San Francisco 2 fechas le habían dado. Retornó. Cuando quieras repasamos también la trayectoria, ¿no?, de Leguizamón. Ahora me repasa la trayectoria. Se pone lindo el partido, ¿eh? 3-1, falta un montón, ¿eh? Faltan 35 más lo que adiciona. Esto es fútbol, señores. No está viviendo por Interior Futbolero. Un verdadero partidazo tenemos. Lo gana por ahora el Linqueño. Justificada victoria, ¿eh? Nada para decir, pero qué bien que le pegó Leguizamón. En su regreso nuevamente después de haber sido expulsado. Necesita poner Gimnasia. Y eso es lo que va a hacer. Ponen lo de Gimnasia. Y va arriba y sigue. Dale que sigue, dice el árbitro. Pelota larga y me gusta. Por adentro pica Leguizamón. Está por adentro Leguizamón. Va a buscar finalmente pegar al arco. Se pasaron todo el arco. Le queda para pasado. Para que intente allí el número 18. Hablamos del Faro. Griego tira un centro. Muy llovido. Se levanta el público de Gimnasia. Arriba la lucha, la pide Agustín García. El centro que viene a las manos finalmente de Bachke. Me dijeron, mirá que hoy vuelve Agustín García, ¿eh? Seguí lo que es muy interesante, me dijeron. Al número 20, el negro. Así es, había roto los ligamentos en octubre. Vuelve Agustín García y ahora vemos el planteo, ¿eh? Sigue con un 4-4-2, pero un poco más ofensivo con los tres ingresos. Sacaba desde el fondo Valenzuela. Completaba Julián Acosta. La busca Agustín. El negro García, que intentaba.
Allí la maneja y la controla el número 8, Baglivo. Pedían falta y se la dan. Bueno, Gimnasia por lo menos quiere mostrar un cambio de actitud. Así es, pero bueno, se le escapa también la pierna, en este caso a Costa, el número 16. Fue fuerte abajo, ¿eh? Quedó tendido y sentido el jugador del linqueño. Míralo Joaquín Gil, míralo Joaquín Gil. Medio prepotente por lo menos parece de aquí, lo estamos viendo, cómo se dirige hacia los jugadores, en este caso el linqueño. Vamos a ver Ponce de León. Se la deja finalmente a su compañero Baglivo. Bachke. Pelota larga, buscándolo a Pavón Zárate. Fagundes, el uruguayo. El negro García. Se apoya en Valenzuela. Pelota larga. Para que la busque allí finalmente. Ahora sí, a García, ahí sí. Termina sacando ahora Luciano Cuello, que está amonestado. Pedía que se, va, que se había ido esa pelota. El asistente número 2 dice que así fue. Y con las manos va a salir desde el fondo el linqueño. Hoy vamos a decir el jugador Cajiba del partido, ¿eh? Ah, bueno. La vez anterior coincidimos todos. Ahora somos dos. Así que esperemos que le guste el fútbol a Martín Marchesi, porque me parece que en una de esas va a tiene tener que definir. Terminar definiendo. No vamos a decir de quién es hincha nuestro director técnico de la transmisión. Solamente vamos a decir que está muy preocupado por el partido del domingo. Es lo único que vamos a decir. Del domingo que viene, no el de este. Muy preocupado. Sale jugando Gimnasia. Allí Alfaro. Parece por lo menos que Gimnasia intenta. Valenzuela. Griego la pedía. Llega Alfaro. Pasadísimo el pase de Alfaro. Pasadísimo. Y desde la banda sale el linqueño. Pero ahora vemos bien el cambio táctico de Gimnasia, con tres hombres en el ataque, con Luciano Leguizamón tirado un poquito más atrás para distribuir con la jerarquía que él tiene. Pero bueno, de esos fueron los tres cambios, para cambiar tácticamente, porque en el medio el linqueño... Aguantame que se viene Luciano, Félix. Se viene Luciano, la pelota que llega para hacia adentro, se pasó de largo. Jonathan López. Y la gente de Gimnasia que está impaciente, ¿no? Quiere empujar y al mismo tiempo... No ven esa respuesta de parte de sus jugadores. Ponce de León. No hizo ningún cambio hasta ahora Antonelli. Baglivo. Ponce de León. Parecía falta. Coincido hasta ahora con el árbitro del partido, Joaquín Gil. Se está picando. Y sí. El partido. Y sí. Es que es lo que le está pidiendo a la gente de Gimnasia. Si no hay fútbol, que estén despiertos, que metan, que pongan. Es lo que pide la gente de Gimnasia, ¿no? Algo para destacar también, que lo decíamos en la previa, Gimnasia estaba invicto hasta acá de local. Bueno, por ahora lo está perdiendo ese invicto. Pelota larga para que vaya Ponce León. Ganó Ponce, ¿eh? Se metió adentro Ponce León. Gambetió, le va a pegar al arco Ponce León. El rebote está Fagundes. Otro rebote al arco y está... ¡Gol! ¡Gol! Del linqueño Gabriel. Gabriel Serrano, luego de una serie de rebotes, le quedó la pelota al número 10, antes falló, la segunda no iba a fallar, ahora sí, convierte el número 10 y dice que el linqueño está goleando en tierras entrerrianas. Quiero ver la posición de Fagundes, ¿eh? Ahí vemos la repe, a ver, remata Ponce de León, rebote, y ahí Fagundes, ojo con Fagundes, Ojo con Fagundes, a ver si la podemos ver nuevamente después. ¿Se puede ver más lento? Le pregunto al director, lo tenemos al lado. Dale, estamos investigando al aire. Ahora vamos, ¿eh? Aguantame que se viene Gimnasia. Aguantame que se viene Gimnasia. Va en búsqueda del descuento. La pincha hacia arriba para que cabecee pasado. El cabezazo de Luciano Félix y Leguizamón. Vamos a verla de vuelta. A ver, me interesó este planteo de Nacho. A ver. A ver, tenemos el remate Ponce León. Sí. Bien. Rebote nuevamente. Para mí está adelantado, ¿eh? Para mí... A ver, ponelo otra vez. Para mí, Griego no llega a habilitar a Fagundes, ¿eh? Ahora la vamos a ver nuevamente. Es muy fina igual, ¿eh? Es muy fina. Mire,
Remate de Ponce de León. Cebreiro ataja. Otra vez. Para mí está adelantado. Sí, está, parece adelantado. No habilita acá el 4. No habilita el Chucky Ríos, ¿no? Para mí está finamente adelantado. Bueno, anda que se viene el linqueño otra vez. Se viene Serrano, Serrano le pega al arco. Cebreiro, nuevamente el arquero. Que está cansado Cebreiro, te digo ya. Está diciendo, muchachos, vamos a despertarnos, muchachos. Es que gracias a él este partido está 4-1. Podría estar tranquilamente por mucho más. Parecía que se había despertado Gimnasia, que el linqueño había bajado de las revoluciones, pero no. Era tan solo una trampa. Ahora el linqueño nuevamente, como en el primer tiempo, con más gente en el mediocampo, con más profundidad y convirtiendo en figura nuevamente a Cebreiro. Y te digo que es el mismo línea que en el primer tiempo falló también. Asistente número uno. Acá falló en una jugada, si mal no recuerdo. Sí, sí, lo nombramos asistente número uno por una jugada. Recuerdo la del asistente número dos, que se fue mano a mano. Allí estoy haciendo memoria con la del número uno. Bueno, después... No le voy a mentir. Bueno, capaz que me equivoqué. Puede ser. ¡Badano! Ponce de León. Parecía mano, ¿eh? Y sí, ¿sabes que sí? Es penal, señores. Es penal, correcta la decisión de Joaquín Gil. La mano me parece clara, ahora la vamos a volver a ver. Mirálo a Cebreiro, con los jugadores, enojado. Es que están distraídos los muchachos de Gimnasia. Ahora vamos a verla nuevamente. Y va Ponce de León. A ver, Nachito. Ahí tenemos la jugada, nuevamente Ponce de León. Y sí, pero mete la mano de forma descarada. Nada para reclamar, nadie reclama, obviamente. Mano clara. Y penal para el linqueño que Ponce de León se va a hacer cargo. La verdad que va a ser difícil elegir la figura porque los de arriba del linqueño la están rompiendo toda. Siguen, señores. Se para adelante la pelota Mauro. Ponce de León. Siguen, señores. Mauro Ponce de León. El número 11. Manos en jarra para él, el zurdo. Mauro Ponce de León, gol del linqueño. Mauro Ponce de León no falló, no dudó. Certero al medio del zurdo. Golea, gusta y gana el linqueño 5-1. Sí, señor. 5-1. Así como pateó Leguizamón, fuerte, al medio. Mirá, ahí lo tenemos, Ponce de León. Ya lo tenía decidido, Mirando al árbitro, ahí va la señal del referí. Fuerte al medio. Nada que hacer para el arquero. Así se patean los penales. Ojo, Cebreiro se queda parado en el medio. Y la iba a atajar. Pero generalmente los arqueros no toman esa decisión. Se vienen tres cambios en el linqueño. Anotar. Bueno, 14, 16 y 18. Empezamos a anotar de a poquitito. Los cambios del Kyle, del equipo visitante. Va a darle rodaje a todos. El número 14 lo veo a Coria. Y se retira el número 7. Partidazo, te digo. De Pavón Zárate. Tremendo partido de Fagundés también, que se retira. Se retiran de las figuras del encuentro, te diría, Fagundés se retira, entonces. El número 7 también, ya dijimos. Y por último. Y Cuello, lo amonestado. El único amonestado. Bueno, el único no amonestado. Sacó los dos que tenía amonestado, claro. Inteligente, Antonelli. Que sacó a los dos amonestados, a Fagundes y a Coria. Le queda Bachke, nada más, como único amonestado en cancha para el linqueño. 5-1, señores. Increíble lo del linqueño. Fagundes se retiró. Allí el lateral lo hacía Coria. Tocaba para Núñez. Bachke. Pelota que llega para Coria. Aprovecha toda la cancha, todo el terreno que tiene. El linqueño. Coria. Bueno, realmente es un partido extraordinario el del linqueño. Y Turrieta, lo quemé. Allí la mueve Acosta. Leguizamón. La pincha Leguizamón para que corra Jonathan Torres. Dice el árbitro que no era nada, pedían penal. Pero no le reclamó mucho. Jonathan, creo que es un día donde al linqueño le salió todo bien y a Gimnasia le salió todo mal. Así es. Es totalmente como lo decís vos, Diego.
cuando se mezclan esas dos coincidencias pasa lo que está pasando, ¿no? Una goleada del linqueño que viene invicto y que le saca el invicto como local a Gimnasia de Concepción del Uruguay, ¿no? No había perdido acá, dos ganados y uno empatado. Bueno, hoy está cayendo de manera estrepitosa. Le recordamos a la gente que si sube un tuit con una foto mirando el partido y le pone un hashtag de interior futbolero, puede ganarse la camiseta del linqueño o también la de Gimnasia. Tenemos las dos. La pelota le rebota al Faro. Va a tirar el centro para la cabeza de Torres. Se pasó finalmente con los puños. Bachke. Saca esa bocha. Entonces suban y les agradecemos, ¿no?, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratis. A nosotros nos sirve un montón que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bueno, hay gente acá que está gritando ole, ¿eh? Algo increíble. Pelota larga para que vaya ahí el hombre del linqueño. Hoy parecía nada. Que había llegado antes. Piden atención médica. El arquero. A Cebreiro. Guarda con el arquero. Ahí movió la mano. Está consciente por lo menos. Rápido, dice. Está moviendo la mano. Se quiere levantar, pero le dicen que no. Bueno, un choque, ¿eh? Un choque obviamente involuntario entre el jugador del linqueño, que ahí se levantó rápido a ver cómo estaba. Y ahí están entrando los médicos. Te digo, está bien, ¿eh? Está bien porque movió, por lo menos movió la mano, se quiso levantar. Pero le están dando aire ahí. Vamos a ver qué. La camilla. Si podemos ver nuevamente el choque, si, no sé si lo tenemos o no. ¿Nos llegamos? Ahora vemos si podemos recuperar el choque. Le están dando un poquito de aire, está trabajando ahí el médico. Parece que está hablando, ¿no? Sí, veíamos al médico, ahí está ingresando la ambulancia, ¿eh? Está hablando, le estaba respondiendo al arquero. Parece que le estaba, por lo menos, indicando que estaba consciente. ¿El arquero suplente de Gimnasia es? Ya te confirmo. Está calentando de todas maneras, ¿eh? Porque va a ingresar, obviamente. Gonzalo Arce, el arquero suplente, que va a ingresar, obviamente, porque entró la ambulancia. Fuerte choque, ¿eh? Pobre Cebreiro, que es increíble decir esto, pero no ha tenido mal partido el número uno. Y es increíble decir esto, porque está perdiendo 5-1. Es que si alguien se engancha ahora, dice, ¿cómo va a ser la...? Ah, me dice, este pibe no sabe nada, claro. No entiende nada. Bueno. Ahí vemos a la ambulancia, obviamente va a ser trasladado, ¿no?, el arquero. Bueno, pero... en el partido ha pasado de todo. Solamente hasta ahora lo que no pasó fue una roja. Totalmente. Es lo único que no falta. Que no pasó. Ahí está la imagen clarísima que nos muestra nuestro camarógrafo Federico Agüero, con la dirección de Martín el Rey Sol Marchesi. Trabaja la ambulancia. Bueno, para esto es una de las cosas que pagan los clubes del interior cuando juegan, es la ambulancia. Tiene que estar la ambulancia. Y a veces se dice, ¿para qué tiene que estar? Para estos casos, por si alguien se descompensa en la cancha también, tiene que haber una ambulancia. Y que tenga un fácil acceso como esta que tuvo recién, ¿no? Rápido, entró urgente. Rapidísimo. Para que trabajen, esperemos que no sea nada. Eso es lo más importante, que esto no pase a mayores. De paso te digo, Diego, que además del arquero va a ingresar el número 19 en Gimnasia. Van a haber dos cambios. Bueno, agota las variantes para la tranquilidad de nuestro director. No habrá más cambios en Gimnasia si viene el arquero suplente, entonces. Se va a venir Gonzalo Arce, que es el arquero suplente, en lugar de Damián Cebreiro. Y veo ahí al número 19, puede ser, estoy viendo bien yo. Sí, es Flavio. Sí, el 19. Dice, por decantación, obviamente, Flavio Ciampicetti, ¿no? Es una obviedad. Flavio Ciampicetti en Gimnasia. Ahora vamos a ver quién se retira. Esperemos que no sea nada, ¿eh? Lo de Cebreiro. Por lo menos rápida la acción médica. Cordobés, Cebreiro de 34 años, con pasado en Santa Marina, Sportivo Belgrano, Gimnasia y Tiro, San Martín Mendoza, Independiente Rivadavia, por ejemplo. Bueno, que lamentablemente sufrió este choque, no involuntario, decimos nuevamente. Sí, pasa sí, sí. En el fútbol en deporte de contacto, bueno, en este caso se llevó la peor parte del arquero. Ya lo retiran en ambulancia. Lo aplauden a Cebreiro y más que merecido el aplauso para él. Porque hizo todo lo que estaba a su alcance para que esto no sea peor.
Bueno, ahí se va a retirar la ambulancia, el árbitro hablando con los jugadores. Le preguntan el tiempo, ¿cuánto queda? Estamos en 72. 18 minutos más lo agregado, que bueno, ahora va a haber varios minutos, ¿no? ¿Cuántos hemos perdido ya por esta situación? Sí. Esperemos que esté todo bien, por lo menos creemos que se iba respondiendo. Bueno, decían Bichetti, tenés datos de sobra, me imagino. Delantero con mucho recorrido. Así es, nació en Pergamino, por ejemplo, pasó por Defensores de Villarramayo en dos oportunidades. En La Emilia, en Brown de Puerto Madryn. ¿Y sabés dónde más estuvo? ¿Dónde? En Bélgica. En el CAS Upen. ¿La tenías esa? La había leído. En la hoja que me hiciste imprimir. Me ahorré el ciber. Bueno, vamos a ver quién sale entonces. Entró entonces Gonzalo Arce, el arquero suplente. Se retira el 4. Se va el Chucky Ríos entonces. Qué cachetazo que está recibiendo en este momento el Lobo Entrerriano, 5-1. Qué manera de perder invicto como local. Falta una eternidad. Acá dice Lau Trejo, ¿cómo se participa por las camisetas? Lo volvemos a explicar todas las veces que quieras, Lau. Sacás una foto que está mirando la transmisión, ahí en el celu, en la compu, en la tele, tomándote un mate, una factura, lo que quieras. Y nos arrobas en Twitter o en Instagram con un hashtag interior futbolero, donde vos quieras, nos arrobas, nos nombrás y te suscribís al canal. Y decís, ¿cuál querés? ¿La de Gimnasia o querés la de El Linqueño? ¿Cuál querés? Vemos al asistente número 2 entrando al campo de juego. ¿Sabés qué puede llegar a estar pasando? Estamos hablando con los jugadores a ver si quizás quieren continuar por esto que le pasó a Cerreiro para confirmar que esté bien. Hay que ver si quieren jugar, hay que ver lo anímico también de los jugadores, porque quizás no vieron de la mejor forma a Cerreiro. Quieren... Ah, no, porque el tema es que sin ambulancia lo pueden suspender, ese es el problema. También. A ver. También hay que esperar un retorno a una ambulancia. Sin ambulancia puede que no continúe, claro, ese es el problema. Hay que esperar el retorno de la ambulancia. Ese es el problema. Bueno, bienvenido al fútbol de ascenso, querido Martín Marchesi, que él estaba tranquilo allí en Buenos Aires diciendo no tengo que transmitir ningún partido del fútbol interior. Y le pasan todas. A la noche estoy tranqui en casa. Llego más o menos... Bienvenido al fútbol del interior. Bueno. Igual esto pasa en cualquier cancha, sí, obvio, dicho obvio. Sea paso, cualquier pasa en cualquier cancha. Cualquier categoría. Si se va a la ambulancia, tienen que esperar el regreso de la misma. No sé a cuánto estamos acá. ¿Podemos preguntarle a cuánto estamos de la ambulancia, cuánto está acá del hospital? Pregúntale a cualquier hincha que se pueda acercar aquí y nos pueda decir. No creo que esté muy lejos. 20, 30 cuadras. Me imagino. 15 cuadras. Al hospital lo tienen que llevar, sí. Y vamos a ver, entonces, bueno, aprovechamos este impasse que tenemos. Les agradecemos a todas las empresas que hacen posible que Interior Futbolero esté hoy aquí, como Atlético Deportes, donde solo venden productos originales. Ahí podés encontrar la camiseta que hoy podés ganarte, la camiseta de El Linqueño. Solo con el DNI te abren la cuenta corriente. Atlético Deportes, solo productos originales. Gracias a la gente del Linqueño que nos dio la camiseta para sortear y que vino una bolsita muy bonita de Atlético Deportes. Y dicen que la caja más cara del mundo... ¿Cuál es? Es la caja que nunca llega. Por eso es mejor tener tu caja a tiempo. Y Entrecor son amigos de confianza y laburan impecable. Nachito, ¿averiguaste? Sí, me dicen, obviamente todo dependiendo del tránsito y demás, que aproximadamente en 10-15 minutos tendría que haber otra ambulancia. Bien, vamos aquí. A una cosa. A ver, vamos a improvisar acá. Esto es en vivo. Perdón, voy a desenchufar aquí el cable de alimentación de la cámara. Sepan disculpar. Vamos a conectar para a ver si podemos hablar, si te parece, Nachito. ¿Con la gente? Con el árbitro, inclusive, si te acercás. Ah, le bueno. Pedís a Joaquín que se acerque. Llévate los micrófonos inalámbricos, a ver si tenés suerte. Que se acerque un poquitito. Ah, pero ahí en medio hay un... Bueno, pero si podés anda, hay tiempo. No sé si vas a poder contra la reja. Pero sí, si podés acceder al campo de juego sería buenísimo para hablar. ¿Bajás acá? ¿De dónde, por dónde entramos? Pedí permiso para entrar a la cancha.
A ver si podemos hablar con el árbitro, con Joaquín Gil. Y si no, vamos viendo. Mientras tanto, es gran momento para aprovechar y para que la gente pueda participar, dejar su saludo. Bueno, gracias a toda la gente que se fue conectando. 5-1. Voy a entrar a interiorfutbolero.com.ar. Qué buena página esa. Para ver cómo vienen los partidos de la fecha. Hoy está el clásico salteño. Juega Juventud Antoniana contra Central Norte de Salta. Acá estoy viendo, por ejemplo, que ganó Gimnasia y Tiro 2-1 a San Martín de Formosa. Que ganó Sportivo Las Parejas de esta zona, mirá. Le ganó Independiente de Chivilcoy. De esta zona estamos hablando. Está ganando Argentino de Monte Maíz. 3-1 a Ferro de Pico. 18:30 juega Juventud Antoniana contra Central Norte y a las 19 Santa Marina contra Olimpo. Para mí los dos partidos más atractivos que tendrá la jornada. Aunque difícil de superar este, un 5-1. Yo no sé si se ve todos los días. Está ganando Boca Unidos a 9 de julio de Rafaela. ¿Querés aprovechar, Martín? Tenemos tiempo. ¿Querés mandar un saludo a tu familia? Un saludo a Mirta, mi madre, que está viendo en este momento y ella está prendida desde la tele. Se puso YouTube en la tele y empezó a seguir el partido, así que saluda y dice que muy buena transmisión. Obviamente mi madre, por eso va a decir que está bien. Y sí. Si no nos apoya la familia, nosotros no nos apoya nadie. Bueno, se mueven los equipos para no perder para no enfriarse, ¿no? Ya voy enseguida con ustedes, queridos seguidores que están por YouTube. Dejen sus saludos, dejen sus comentarios, su buena energía, si les gusta la transmisión. Y si no les gustan, miéntanos, díganos que les gusta igual, así nos ponemos un poquito contentos. Edgardo Ariel Morilla. Dice, quiero participar por la camiseta del linqueño porque juega mi amigo Enzo Salas. Bueno, vamos a ver si Nachito tiene suerte de poder ingresar al campo de juego. El fin de semana que viene es la final de la Copa Entre Ríos. Yo creo que a esta altura del juego, muy difícil cambiar algo, me imagino, digo, desde lo futbolístico. ¿A qué hora más o menos, en cuánto tiempo se paró el partido? ¿A los 70? ¿Más o menos? ¿Aprox? Entonces, cuando el árbitro termine, cuando se cumplan los 90, va a tener que agregar 20 más lo que consideraba de adición. Juan dice que se mejore bien el arquero. Aguante el linqueño, excelente transmisión. Ignacio Nacho dice, aguante el linqueño, muy buena transmisión. Quiero la camiseta del linqueño. Gracias, dice Ignacio. Juan Núñez, soy de Rosario, muy buena transmisión, vamos Lobo. Dice Juan, gracias por estar prendidos del otro lado. Bueno, lo tenemos a Nacho. Todavía no te escucho. Vamos a ir probando. A ver, espera. Vamos a probarlo a Nachito. Escucha ahí si tenemos audio. Ahora sí, señor. Perfecto. Vamos a acercar a Joaquín. Avísame si se corta, si vamos bien. Hasta ahora vamos bien. Me seña. Ahí va Nachito. Mira, comentarista, campo de juego, todo. Hace esto para la gente que viva el fútbol de ascenso. Dale, estamos con Joaquín. Bueno, se fue la ambulancia. ¿Cuánto más o menos esperamos? Están acá 10 cuadras. Así que la situación del arquero se fue bien para dejar tranquilidad a la familia. Sí, se fue bien. Ya tenían crecimiento. Perfecto, bueno, muchas gracias. Por favor, ahí estaba la palabra de Joaquín Gil. Bueno, 5, 10 minutos, 10 cuadras. Está nomás. Obviamente van a traer otra ambulancia, no la misma que se retiró. Y también la información del arquero que estaba consciente para llevar tranquilidad. Bueno, perfecto. Espectacular el laburo de Nachito. Y está bueno eso saberlo. A los 68 me marca acá nuestro director que se detuvo el partido por el choque
Con lo cual tendría que agregar 22 más una adición. Así que vamos a jugar hasta... ¿El cronómetro hasta cuánto dura? ¿Dura? ¿Sí? Porque tenemos que jugar hasta cuánto. ¿90 más 22? ¿112 por lo menos? Bueno. ¿Se va a jugar igual o qué? Dice acá... Leo Gómez. Bueno, le mandamos un gran abrazo acá a Ramiro Cañón, el presidente linqueño. Le agradecemos por la camiseta. No pudimos hacerle la entrevista, pero nos queda pendiente. Si quiere acercarse a la cabina, sin lugar a dudas que podemos hacerlo. Bueno, ya llegó Nachito, rapidísimo. Bueno, toma aire, tranquilo que no hay apuro. Seguimos esperando entonces que llegue la ambulancia. Ahí lo vemos a Joaquín Gil, muy tranquilo. Podemos analizar, ¿tenemos tiempo para repasar los goles? ¿Podemos ver los goles? Eso podemos ver. Vamos repasando de a uno. ¿Cómo llegamos a este 5-1? ¿Sabes en qué no estuve bien? ¿En qué? En llevarme un agua de ahí abajo. La verdad que sí. Hasta que venga la ambulancia tenemos tiempo para repasar los goles. Vamos con el primero. Sí, vamos de a uno, vamos repasando, tenemos tiempo. Hasta que vuelva la ambulancia. En la gran laburo de Martín Marchesi en la dirección técnica, Federico Agüero, nuestro camarógrafo, y Nachito Colombo en los comentarios. Dale. Bueno, ahí tenemos el primer gol. Cuando empezaba recién el partido, golazo, ¿eh? Gran jugada del número 7, Ponce. Y qué remate de Fagundes. Cada vez que lo veo digo, cada vez es más golazo de Franco Fagundes, el uruguayo. Antes lo veíamos a Pavón Zárate, partidazo también. Gran jugada individual. Los volvió locos. A mí me encantó todo el partido de Fagundes, de Pavón Zárate. Ponce de León, los de arriba. Los de arriba muy bien, ahí vemos, hablamos de arriba. El cabezazo de Elías Martínez, lo habíamos dicho, alto. No lo pierdan de vista. Bueno, Giroud Romero lo perdió de vista y solo se elevó y cabeció un fusil. Tal vez ahí sí hay un poco más de responsabilidad de Severeiro, ¿no? Ahí. Y pues fue al medio. Fue al medio, ¿no? Pero fue un fusil también. Para sí, mí es más sí, responsabilidad sí. Defensor que lo pierde. Eso seguro. Coincido con vos. Ahí tenemos el tercero. Nuevamente, Pavón Zárate. Por la izquierda, lo dejan venir, centro, Severeiro muy bien. En el rebote número 10, Gabriel Serrano. Ahí cantó gol el relator, pero no. Fagundes. Y la sacó Severeiro ahí, ¿eh? Sí. Y en el rebote Fagundes, bueno, puso el tercero, ¿no? El goleador del linqueño. 5 goles lleva. Hasta ahí íbamos 3-0. Así es. Ya goleada. En el segundo tiempo. Ahora vamos al penal de Leguizamón. Mirá cómo lo patean, ¿eh? Hay golazo de penal. Para mí sí, ¿eh? Y mirá este. Al ángulo. Inatajable para Bachke. Que ahí se trenzaron un poquito. Amarilla para ambos. Qué golazo de Leguizamón, ¿eh? Intacto. Ahora vamos a ver el cuarto del linqueño, ¿eh? 5-1. Faltan 2 goles. Vamos a ver el cuarto. Mirá, Poncelio. Ah, acá está el posible offside, ¿eh? Ahí Fagundes. Yo no sé. Lo piden, ¿eh? Lo piden todo Gimnasia de Concepción. Sí, es verdad. Sí. No lo cobran. Para mí finito, pero está adelantado. Gol de Ponce de León. Atención con la participación de Fagundes, que para mí está offside. Sí, coincido con vos. Y ahora vamos a ver el quinto gol y último en esta goleada del linqueño, que gana, gusta y golea, ¿eh? El penal. Saca el invicto a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Y el penal, claro, la mano que mete el defensor. Clarísimo. Clara, no la reclama nadie, el arquero Severeiro que estaba en cancha reclamándole a los defensores. Recordemos a Severeiro que es figura igual. Y ahí lo tenemos, a Ponce de León, que ya lo tenía decidido. Fuerte al medio, como se patean los penales. Y Severeiro a su derecha. Y el quinto gol del linqueño, que gana, gusta y golea, lo veníamos diciendo, invicto. Y hay que ver cómo termina el partido de Ulajay. Porque podría ser el único puntero de su zona, el linqueño. Bien, ahí parece que volvió la ambulancia. Con lo cual vamos a continuar entonces con el partido. Amonestados en el linqueño, aprovechó como si fuese un entretiempo, te diría. Amonestados en el linqueño. Sí, el arquero queda únicamente Guillermo Bachke, perdón, porque salió Cuello y salió Fagundes. Entonces queda Bachke. No tiene más cambios. Gimnasia. Así es. Ya agotó todos sus cambios. El único amonestado es Leguizamón. El único amonestado, perdón, es Leguizamón. Vamos a retomar entonces en 87. Hay que ver cuánto adiciona. Sí, lo estábamos hablando anteriormente. Estuvo demorado desde los 68, ¿no? Dijimos,
Con lo cual 22 seguro va a tener que adicionar. Vamos a ver si adiciona más. Sí. 5-1. Aquí estamos en interior futbolero. Se va a venir el cambio en el Linqueño y va a ingresar el número 15. Se va a ir el número 8 en el Linqueño, Baglivo. Buen partido Baglivo también. También. Y se viene el número 15, Gabriel Medina. El número 15 entonces, en cancha, Gabriel Medina. Juega rápido Gimnasia. Era falta eso, ¿eh? Era falta que no lo cobró. Y Turrieta. Pelota que llega en posición de Serrano. La corta, la gana y se viene ahora Gimnasia. Parecía mano eso, ¿eh? Sí, mano. ¿Eso es penal o es tiro libre? No, afuera fue, ¿no? Para mí fue fuera del área. Ahí donde se para Joaquín Gil. El tiro libre que le corresponde a Gimnasia. Se para adelante la pelota Luciano Félix Leguizamón. Me gusta para que le pegue él. Porque antes la tuvo. Pero prefiere pegarle a García. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Gimnasia! El negro García, me dijeron, hoy vuelve. Prestale atención al número 20. Porque él se merece lo mejor. Y después de su lesión, regresa y con qué golazo, hasta le sacó la pelota al número 10. Hay que tener autoridad y calidad. Lo demostró García y dice que Gimnasia todavía respira. Y abrazo inmediato con el preparador físico. Es lo que debe haber sido esa vuelta después de la rotura de ligamentos en octubre. Y vemos zurdazo, palo del arquero, tremendo golazo. Y como vos decís, se la sacó a Leguizamón, abrazo con él y directo al banco de suplentes. Nacho, perdoname, faltó un montón, ¿eh? Y se viene Gimnasia, así va García otra vez hasta el fondo y se va la pelota. Falta una eternidad y esto es fútbol. No lo olvidemos que es el deporte más lindo que tiene este bendito mundo. Puede pasar cualquier cosa. 5-2. ¿Qué partido? Venimos a ver, ¿eh? Y si hay alguien que recién se prende, dice, ¿cómo el relator dice falta una barbaridad si van 90 minutos? Bueno, estuvo parado el partido. Se llevaron a Cebreiro en ambulancia después de un choque. Hubo que esperar a la ambulancia. Casi 20 minutos de demora. Por eso, falta un montón. Y está con vida Gimnasia. Bueno, vamos a ver cuánto agregó, porque ya llegamos a los 90. No sabemos hasta cuánto iremos. Pelota que llegaba allí en posición de Valenzuela. Alfaro. Se apoyaba en ahora en Griego. Agustín. Pelota larga para que la corra Torres. Allí va Torres. Parecía falta. Joaquín Gil le dice que no ha pasado nada. El linqueño ahora tirando un poquito más al pelotazo. Más que al juego. La bocha rebotaba en la humanidad de Alfaro. Y es por eso que con las manos va a sacar Medina. Si viene el último cambio en el Linqueño, ¿eh? Así es. Va a ingresar con la número 19 el jugador del Linqueño. Bueno, ya se está retirando, lo decimos, Gabriel Serrano. Con la número 10 agota variantes la visita. Entra con el número 19 Mateo Guidolin. Mateo Guidolin, entonces, último cambio, ya está. No hay más cambios, señores, faltan 20 y pico de minutos todavía. 10 cambios en total, 5 de un lado, 5 del otro. Y lo vivís por interior futbolero. Buen partido el número 10, partidazo te digo, el número 10 del Linqueño. Ahí estamos, 25 minutos. Bueno, 25 de adición, señores. Hasta los 116. Me parece atenuado, me parece correcto. No, hasta los 100... No, hasta los 125. Solo 90 más 25. Sí. Después hay que ver si adiciona más, ¿eh? Porque es mucho tiempo de adición. Falta una eternidad, lo estás viviendo por interior, futbolero. 5-2, partidazo estamos viendo aquí. En Concepción de Uruguay, pelota larga para que la corra allí el negro García. Allí va Agustín, el que volvió. El que vino enganchadísimo el zurdo. Allí va Agustín, engancha Agustín, pelota hacia adentro para que remate al arco a las manos de Guillermo Bachke. Si tenés algún dato de todos los que entraron, es momento para compartirlo en un ratito. Información,
para que la gente también se nutra de fútbol, de información. Hasta ahora el partido con más goles del torneo federal. ¿Y dónde ocurrió? Y claro, donde vino Interior Futbolero. Con más goles, con más cambios. Chocho está nuestro director. Medina. Alfaro. ¡Oh, qué lindo! ¡Ñoca! ¡Bien ahí! ¡Dibuje, maestro! Alfaro, ¿qué buscaba? Pelota que llega en posición ahora de número 11. Hablamos de Ponce de León. Allí nuevamente Alfaro. Engancha Alfaro. Pasa Alfaro. Siempre Alfaro. Se engolosinó con la pelota. Retrotrae la jugada. Griego. Tiene tiempo. Valenzuela. Recién lo veíamos Alfaro. Bueno, el chico de 23 años nació en Gualeguaychú. Tuvo Juventud Unida y también en Racing de Córdoba como último paso. Un joven que recién demostró habilidad. ¿Viste el caño que metió? Sí. Interesante. Allí viene la pelota en posición de Blas Valenzuela. Alfaro. Esto nunca pensaron que lo iban a ver, ¿no? Más 25 minutos de adición. Allí se viene Griego. Siempre lateral izquierdo. El que no podía y no llegaba a esa pelota era Julián Acosta. La recupera, se viene Gimnasia, ¿eh? Se viene Gimnasia con todo. Allí está Torres. Pasó de largo. Le va a pegar al arco finalmente y está. ¡Palo! ¡Palo! Cuando quería definir el hombre de Gimnasia, se salva el linqueño. ¡Ojo que falta un montón! Que nadie se confíe. Falta una eternidad, Nachito. Rozando el palo, ¿eh? Para mí lo tocó. El remate de García después de el ataque de Jonathan López. Me parecía que lo tenía el goleador. Bueno, se la sacó, perdón, Gian Pichetti. Ahí lo vemos. De derecha, tocó el palo, ¿eh? Sí, rozando palo. El palo. No pudo ser para Gimnasia, se ponía 5-3 y qué partido teníamos, ¿eh? Pelota del cielo y la busca Griego, gana Griego. Completaba allí Acosta. Ahora le queda al número 19, Guidelín. La recupera el linqueño. Era Salas el que la buscaba en el linqueño. El número 16. Hablabas de Guidolín, inferiores en Banfield para el chico de 21 años. Y vino aquí al linqueño a tener su primera experiencia, digamos, en la primera de un equipo. E ingresó para tener minutos en el linqueño en este caso. Pelota hacia la mitad de la cancha, la buscaba Julián Acosta. Gian Pichetti pone el cuerpo, con toda la experiencia. ¿Cuántos años tiene Gian Pichetti? Ya te digo, 35. Me parecía. Tiene una delantera en este momento. Juega Gian Pichetti 35 y Leguizamón de 40, si no me equivoco. Así es. Y López de 34. Se apura ahora el linqueño por la presión de la gente de Gimnasia. Hasta los 115 vamos. Falta un montón. Faltan 20 minutos, imagínense. 24 años para Gonzalo Arce, el arquero que entró en Gimnasia de Berazategui. Tuvo inferiores en Independiente, después pasó por Doc Sud, por Excursionistas, y ahora está teniendo esta experiencia en Gimnasia de Concepción del Uruguay. Recordemos que entró por Cerreiro, que se retiró en ambulancia, pero que está bien. Sale jugando ahora Gimnasia. Acosta. Salió bien para ahora para Griego. Ahí es donde faltaría. Mira, tiene tantos jugadores linqueños atrás que debería jugar más rápido. Demora mucho la salida. No, se equivoca mal Gimnasia. Se equivoca mal en la salida. Quiere salir de una manera que no va, me parece. Ponce de León. Ahí es rápido. Ahí está. Leguizamón la gana, la cubre. Con toda la experiencia la cobró él. La cobró el número 10. Sale rápido y ahora sí, en posición de Alfaro. Le piden que le meta. Alfaro la cambia ahora para Torres. Viene el centro de Torres, arriba el negro García. Le queda para que vaya a buscar a Pichetti y le termina sacando finalmente Elías Martínez. Se recompone Salas. Badano.
Pelota a nadie. Ahora el linqueño replegado en el fondo. Valenzuela. Julián Acosta. La bocha arriba para que la vaya a buscar Cian Pichetti. Como es bombeada, llega. Y la va a buscar ahora Agustín. Lateral que se va por el costado y lo va a hacer rápido. El hombre de Gimnasia, Leonel López. Luciano. Ahí viene Lucho Leguizamón. El Negro García. El gran jugador que tiene Gimnasia, que recupera. Te diría que es un refuerzo que viene a tener ahora Gimnasia después de su lesión. ¿Cómo lo ves a los técnicos? Se le está haciendo complicado a Gimnasia. Bueno, el Beto Acosta siempre, constantemente durante todo el partido, arengando a los jugadores, aplaudiendo, por más adverso que sea el resultado, siempre parado. A la ras de la línea de cal, lo mismo también para Antonelli. Siempre paradito, brazos cruzados, dando indicaciones. Los dos lo viven intensamente, obviamente por el lado del linqueño con más tranquilidad. Allí la pelota llega en posición que era de Coria. La recupera Gimnasia. Con un poquito más de actitud el Lobo ahora. Pero a su ritmo, a su tiempo. Griego. Bochazo largo, buscándolo. Al Negro García. No, era a Leguizamón, perdón. Se pierde por el fondo y el lateral va a ser ahora para el linqueño. Se apura Gimnasia. Se apura con pelotazos. Ve que no pueden tener un juego asociado. También el pressing del linqueño es muy alto. Aunque tuvieron muchos desgastes, bueno, para eso están los cambios, ¿no? Para rotar, para la rotación. Pero no encuentra pases asociados Gimnasia, eso le está complicando. Así fue todo el partido. Los cambios tampoco pudieron dilumbrar mucho más. Como decíamos en la delantera, mucha experiencia, pero no puede llegar con claridad al arco. Arce, para el Griego. Pelota larga, buscando la Torres. Somos Interior Futbolero, todo el fútbol del interior en un solo lugar. Seguinos en nuestras redes, en nuestra página web, interiorfutbolero.com.ar. Julián Acosta, Valenzuela, allí la mueve el Rubio, bochazo largo. Ahora, Gimnasia ha hecho esa jugada gran parte del partido y gran parte del partido no le salió. Y no le salió nunca. Y siempre, bueno, tenemos la imagen calcada de Leguizamón pidiendo tranquilidad, lo mismo Acosta. Siempre el mismo pelotazo, nunca llegó porque arriba no tienen jugadores tan veloces. En este caso, Jonathan López, de vasta trayectoria en Rafaela, en Patronato, en Defe de Villarramayo, en Independiente Chivilcoy, en Villamitre, un goleador nato también. Pero así es muy complicado. Allí la busca el Negro García. Badano, que cambió de lateral. Badano hace rato, ¿no? Me lo digo por si alguno no se dio cuenta. Cambió, está jugando por izquierda. Para el ingreso de su compañero Coria. Que se posicionó como lateral derecho. Cian Pichetti, que quería tocar de primera. El pase era impreciso. Y es por eso el lateral que lo va a hacer Badano. Hablabas de Coria, que ingresó, 31 años él. También nacido en Lincoln. Siempre en el linqueño, ¿eh? Tiene 6 goles en total. Un gol en este torneo para Coria, que ingresó en el segundo tiempo. Bueno, confirmado que ganó Argentino de Monte Maíz, le ganó a Ferro de Pico. Me informa aquí Ale Paredes. Le mandamos un gran abrazo, el gran trabajo que hace con la prensa del club Ferro de Pico. Ahora vamos con los resultados de la zona, ¿eh? Hay que ver a Douglas, que por lo menos para la gente del linqueño le es importante. Ahora vamos con los resultados entonces de la zona. Mientras tanto se viene el linqueño. La saca Valenzuela. No afloja el linqueño con la presión, con el pressing, siempre teniendo un punta. En este caso, Manuel Rivas, siempre ayudado por los volantes. Quedó Ponce de León, de gran partido. Pero no aflojaron nunca los jugadores del linqueño. Miren, 3 personas arriba, 2 en este caso. Vos sabés que. Presionando la salida. Escucho a los hinchas y para mí tienen razón en esta, ¿eh? O sea, vamos perdiendo, o sea, le falta ahí, le falta un punch. Algo que tal vez el parate del partido lo complicó a Gimnasia. Pero le falta un punch. Un cambio de ritmo. Y entiendo que estén cansados, pero hay 5 jugadores que entraron en el segundo tiempo. Totalmente, recién veíamos, hace un minuto, el pase era entre los centrales. Cuando quieren dar un pase filtrado, hay un jugador del linqueño. ¿Por qué? Porque el mediocampo está poblado. El linqueño te llena de gente en el mediocampo, gente joven, gente con velocidad, con gambeta. Y es muy difícil así, pero han intentado de todas formas, con pelotazo, queriendo jugar de abajo, y no le encontró la vuelta el Beto Acosta al partido. Y eso que el banco lo movió a tiempo, faltando mucho tiempo,
pero los resultados no vinieron. Y está siendo superado ampliamente por el linqueño. Y otra cosa, Diego, me da la sensación, no sé a vos también, o a la gente, de que cuando el linqueño quiso, apretó el acelerador y metió el gol. Agustín García. La perdía Agustín. Badano. Toca con Coria. Ahora sí, la pelota viene para el número 15. Hablamos de Medina. La cubre Torres. No me gustó el partido del 9 de Gimnasia. No ha estado en su día. Inconexo. Sí. Las sí, pelotas sí, sí. Siempre en pelotazos. También es muy difícil así, hay que poner un contexto. Pero bueno, en un partido así también es difícil jugar bien, destacar. Y bueno, Gimnasia, mira lo que gana. Un tiro libre que te diría que en este momento del partido es como agua en el desierto. Así que suben los centrales, suben Valenzuela. Sube Romero Giraud. Y el centro que venía termina despejando y ahora es un córner. Tiro de esquina para Gimnasia que va. Y faltan 12 minutos todavía. Falta una eternidad. Agustín García que se para delante de la bocha. El tiro de esquina que lo va a hacer él. Al lado está Luciano Félix Leguizamón. Dos con una pegada bárbara. La acomoda Agustín. Voy tomando nota con Valenzuela. También lo veo a Cian Pichetti, que es grandote. El centro vino de Leguizamón arriba buscando a Cian Pichetti. Y se pasaron todos porque el despeje venía por parte del hombre del linqueño. La sacaba y Joaquín Gil decía que había lateral que le favorece a el linqueño. A el León. El lateral que lo va a hacer Coria. Arriba parecía que era con infracción. Estaría bueno preguntar si alguien sabe cómo está Severeiro, ¿no? Sí, vamos a averiguar. Si en un ratito alguien sabe, tiene novedades, sería espectacular. Para trasladar tranquilidad, sobre todo, al buen arquero de Gimnasia. Todavía quedan unos minutos más. Luego de que termine la transmisión, vamos a dar a conocer al ganador por las redes sociales, ganador o ganadora. Recordamos, estamos sorteando las dos camisetas, la del linqueño y la de Gimnasia. La de ambos equipos. ¿Cómo haces? Es muy fácil. Ahora te digo. Llega la pelota en posición de Coria. Le pega Coria al arco. ¡Uy! Arriba del travesaño. Intentó el número 15. El número 15. Era, en realidad era Medina, perdón. El que remataba, ahora posicionado, te diría que con una especie de lateral derecho, intenta nuevamente el linqueño. Así es, gran remate de Gabriel Medina, que ingresó hace unos minutos. Se fue apenas por arriba, ¿eh? No estaba tan controlada la pelota, pero sí se fue lejos. En offside, Torres. Insisto, no me ha gustado, lamentablemente, su partido. López. Tenés razón. Y le dije Torres varias veces. Jonathan López. Gabriel Medina, lo teníamos recién, un chico de 25 años, nacido en Lincoln, un pasado en Villadalmin, en Río Dorado, en Abrojal, también en Rivadavia de Lincoln. Bueno, ahora vestiendo la camiseta del linqueño. Bueno, ¿cómo se gana la camiseta? Fácil. Sacan una foto mirando la transmisión. Una captura de su celular, mirando la tablet, mirando la tele, mirando ahí YouTube. Y que se note que están suscritos a nuestro canal de YouTube. Lo suben a Twitter, a Instagram, a donde ustedes quieran y nos arroban, nos mencionan o ponen un hashtag, que es Interior Futbolero. Y ahí ya están participando. Después vamos a conocer ganadores de ambas camisetas. El centro de Leguizamón, sale lejos, Bachke. Pelota que queda arriba todavía para que la busque Valenzuela. Le va a pegar al arco, ¿cómo viene? Alfaro. Y así como vino, se fue. Son las típicas que o la clavas al ángulo o se te van. Bueno, en este caso... Se fue, hace todo despacio el linqueño, en este caso Bachke, saca despacio. ¿Cuánto faltan? 9 minutos. Desde Ameguino, alentando a el linqueño, dice Delfor Daniel Vicondo. Nacho Flores, vamos linqueñazo. Alguien de Brasil pregunta también acá, un señor, Joao Víctor. Saludos. ¿Vos te fala o no fala? Lucas G, saludos desde USA, hinchando por el linqueño. Bueno, si esto es you verdad, speak, porque viste que después empiezan a mandar... You speak English? Yes, of course. Acá hay para todo. Football Insider sería algo así. Pelota que llega en posición ahora de Medina. Y
Y avanza Linqueño. Allí va Medina, tira al centro, que rebota finalmente en Agustín Griego. Faltan 8. Tendremos la figura en unos minutos. Y sí, vamos preparando la pelota. Vamos a ir haciendo los últimos 3 o 4 minutos del partido, vamos a tener que definirlo. El centro que viene a las manos finalmente de Gonzalo Arce, que no ha tenido mucho trabajo. El número 1. Sale jugando ahora con un bochazo largo la gente del Linqueño. Hasta los 115 estamos. Badano. La cubre ahí el central Romero Girau. Y va a salir rápido Gonzalo Arce. Bueno, ahí va Cianpichetti, López. No, Cianpichetti era. Ese sí era Cianpichetti. Pelota larga para que la vaya a buscar Guidelin Mateo. Hernán Pedros nos dice aguante el Linqueño mirando desde General Villegas. Desde Gualeguaychú, Walter Cáceres. Haciendo el aguante a Alberto Acosta y a Alfaro. Bueno, gracias a toda la gente que se ha prendido, ¿eh? Muchas gracias. Qué lindo saber que de todas partes del país nos están siguiendo en el programa más federal que tiene nuestro fútbol interior, aquí en Interior Futbolero. Ponce de León. Pedían falta y se lo dan. Estiro libre que le favorece al Linqueño cuando faltan 6 minutos para el final de este partido. Y hay amarilla para el número 16, entonces, de Gimnasia. Es Julián Acosta, el amonestado, entonces, en Gimnasia. Así es, amonestado Julián Acosta, junto con Lemmy Samón, los dos de Gimnasia. Se encienden las luces del estadio. ¿Tenemos ahí para ver la próxima fecha de los dos? Ahora lo vamos a ver, ahora lo vemos, tranquilo. Vamos a ir viendo cómo es la próxima fecha, tanto de Linqueño como de Gimnasia. Estamos llegando casi al final. Faltan 5. Ahora en 2 minutos elegimos la figura del partido, la figura Cajiba del partido. Es más, ustedes están a tiempo también, díganos quién les pareció la figura. Con tantos goles, con tantas cosas que han ocurrido. Se viene el Linqueño, pelota para que la corra Guidelin. Allí va el número 19. Se apoya en Ponce de León. Otra vez para Guidelin. Iturrieta. Qué bien que juega Linqueño. Mirá, a un toque, mirá. Qué bien, ¿eh? Así lo hizo todo el partido. Qué bien, Linqueño. Le va a pegar al arco porque se engolosinó. Enzo Salas quiso también llevarse un aplauso por pegarle al arco, pero la verdad que no le pegó bien. La próxima fecha de Gimnasia, ¿quién es? Ya la repasamos. La próxima fecha visitará a Sportivo Las Parejas. Luego también visitará Independiente Chivilcoy. Y luego, fecha libre. Claro, esto ocurre porque la fecha 9 es la última de la primera ronda. Así es. Y vuelven a empezar. Tuvo de local al principio. Exactamente. Ahora tiene visitante. Por eso le toca 2 visitantes. Fixture duro, ¿eh? Sí, sí. Durísimo para Gimnasia. Se equivoca Valenzuela. Se viene el Linqueño ahora. En pelota de Rivasera. Se equivoca en el pase. No, es córner. Ahora sí. Corner, tiro de esquina para el Linqueño. Cuando el partido está llegando ya casi al final. Faltan 3 minutos. Próxima fecha del Linqueño, ¿con quién va? La tenemos, fecha número 9 contra Dula High. Partidazo, Upa. Partidazo por la punta. Luego recibe nuevamente Unión de Sunchales y visita a Sportivo Belgrano de San Francisco. Clave el duelo con Dula High. Y 2 partidos local tiene el Linqueño, por esto que estábamos explicando recién. Totalmente. Cierra la primera ronda de local y abre la segunda ronda también de local.
El tiro de esquina es para el linqueño, para el León, que ya está. Ahora sí está liquidado el partido, señores y señores. Yo quería mantener todavía un margen. Y Turrieta. Me parecía que Gimnasia, si apretaba el acelerador, podía pasar algo más. Pero me parece que faltó eso en Gimnasia. Ese cambio de actitud. Pero es como te digo, lo que me pareció es que el linqueño cuando quería aceleraba y le metía el gol. Cuando quiso el linqueño aceleró y convirtió. Algo que no pudo hacer Gimnasia, que creo que nunca lo pudo superar el linqueño. De principio a fin fue justificada la victoria. Nachito, van a faltar 2 minutos. Ya después de esta te pregunto la figura del partido. Andá pensándolo. La figura Cajiba del partido. Vamos agarrando la bocha que va a ser para la figura. Valenzuela la saca. Alfaro. Pelota para el negro García. Le quedó atrás. La va a jugar rápido. Alfaro. Allí se viene Alfaro. La recuperación es de Ponce León, que me encantó el partido de Ponce León. Di Turrieta también. No sé con quién quedarme. Enseguida soy todo oídos con el análisis de nuestro comentarista. Medina. Es larga la pelota para Guidolin. La quiere ganar Guidolin. La lucha Griego. Falta parecía. Correcta la decisión del árbitro. Y un córner corto va a tener ahora el linqueño. La figura para vos, la figura Cajiba del partido para vos, Nacho. A ver, puntos altos hubo muchísimos en este caso en el linqueño. Ponce de León, Iturrieta, Pavón Zárate, todos, ¿eh? Pero a mí, yo me quedo con el uruguayo Faúndez. 2 goles. Golazo el primero. No solo eso, taco adentro del área, chilena. Hizo de todo y el uruguayo, y para mí, merecida tiene el mote, merecido tiene el mote de figura hoy. A mí me encantó el partido del linqueño en general. Puntos altísimos, no altos. Altísimos. Y sobre todo, que no es fácil encontrar en el fútbol argentino en general ideas de juego. Vieron que parece que el linqueño juega fácil. Pero eso pasa cuando juegan bien, ¿no? Hacerla fácil, la sencilla. Mirá, enganche, toque de Iturrieta. Era falta, sí señor. Linqueño juega muy bien al fútbol. Es un equipo muy interesante para tenerlo en cuenta. La gran continuidad de Antonelli al frente del equipo, y la idea que está muy clara. Muy buenas sensaciones, me encantó el partido de Ponce León, el de Iturrieta, pero nos vamos a quedar entonces con Faúndez. Anda Nachito nomás. Final del partido. Lo ganó el linqueño justificadamente, 5-2. Goleada frente a Gimnasia. Y lo terminó un poquito antes porque se dio cuenta el árbitro que no había mucho más que hacer. 5-2. La goleada entonces del linqueño frente a Gimnasia Concepción del Uruguay. Y ahora vamos a dar la palabra, si podemos, de algún protagonista para escuchar el parecer de lo que fue este partido, de la victoria del linqueño, que sin lugar a dudas. Bueno, ¿escuchás por casualidad? A ver, lo veo más cerca. Avísame, Diego, cuando me estés escuchando. Vamos a hablar con Franco Faúndez, a ver si tenemos la posibilidad, la figura. Esperá, presentamos, si te parece, Martín, presentamos a la figura del partido, a la figura Cajiba del encuentro del día de hoy.
Dale, Nachito. El goleador partido, dos goles. Y qué golazo, el primero sobre todo. Tengo acá la pelota cajiva para el mejor jugador de partido para nosotros en la transmisión, junto a Diego País, Martín Marchesi. ¿Y quién te habla? Para nosotros fuiste la figura, así que te doy. Allá tenemos la cámara, mira, allá arriba. La tenemos, la mostramos. Bueno, te llevas la pelota, ¿crees que es merecido? Aunque hubo muchos puntos altos. No, sí, la verdad que bueno, muy contento. Muchas gracias por la pelota, pero hoy la figura fue el equipo. Como siempre, todos los partidos, siempre todos juntos. Ponemos un poquito lo que tenemos que poner a uno y bueno, gracias a Dios se me están entrando los goles y bueno, hay que seguir. A ver, vimos el remate, el primer gol. Dijimos, es zurdo si le pega así, pero después con la derecha impecable también. Contame, ¿sos ambidiestro? ¿Sos zurdo? ¿Te equivocaste quizás? No, yo soy zurdo, siempre a mi zurda mi pierna más hábil. Pero bueno, con la derecha le doy también, no hay problema. Le doy huasca y bueno, que sea lo que Dios quiera. Ahora, en el segundo gol, en el gol que hubo varios rebotes, decíamos que quizás estabas adelantado. Si te acordás, el gol de Ponce de León, que hubo varios rebotes. ¿Para vos? No sé, la verdad que... Bueno, no está adelantado. Pero bueno, por suerte... A ver, nosotros lo dijimos en la transmisión, tremendo el nivel de juego linqueño. Viene invicto, primera vez en la categoría, histórico ese ascenso. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ya se creen candidatos? No, porque la verdad el nivel de juego de hoy fue altísimo. Sí, la verdad que bueno, siempre intentamos jugar desde el primer partido. Siempre cuando fuimos afuera de visitante vamos a buscar puntos hacia donde sea. Y bueno, se está demostrando que estamos jugando bien y hay que seguir así. Ya te digo, siempre vamos a buscar los tres puntos y se está viendo en la cancha que salimos siempre a buscar. Ahora me dijeron, un 9, rapidito, por vos, mucho volante. Vemos que suben, bajan los pibes. Y también te buscan en todas. Sí, la idea además es siempre tener un ataque desordenado, que bueno, eso ya te digo, los complica mucho a los defensores, porque siempre buscan una referencia. Y sí, a mí me pone 9, me dijo que me dice que juegue suelto, libre, y bueno, me da mucha confianza y es todo él también, en la posición que estoy. Y después con los volantes que tenemos de juego, siempre me queda uno y gracias a Dios están entrando. Bueno, Franco, muchísimas gracias, felicitaciones por la victoria y por la pelota acá arriba. Para nosotros fuiste el mejor jugador del partido. Bueno, muchas gracias. Déjame mandar saludos a mi familia, que me vino a ver de Paysandú, se cruzaron, de Junín también Miñero, y bueno, a los que están viendo, a mis primos, y bueno, hay que seguir por este camino. La última, buscás el Uruguay. Ojalá sí. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba la palabra de... lleva con el torneo... Bueno, ¿cómo me reciben ahí? ¿Me reciben bien? Aquí estamos desde la cancha de Gimnasia, como decíamos, el 5-2. La goleada del linqueño, ¿no? De lo que fue esta goleada increíble frente a Gimnasia Concepción de Uruguay. La verdad que sorprendente, Nachito. Estamos cerrando esta transmisión. Gracias al acompañamiento de todos los que lo hicieron posible. Inclusive también, por supuesto, ambas dirigencias que nos trataron muy bien, nos recibieron muy bien. Ha tenido de todo este partido. Ha tenido amarillas, jugadas polémicas. Golazos, chilenas, muchos goles, penales. Ha tenido de todo un poco, una ambulancia, esperemos que Cebreiro esté bien. Ha tenido de todo y sobre todo ha tenido goles. Y creo que ha dejado una imagen clarísima de que el linqueño no es un equipo más en el torneo, de que el linqueño tiene un equipo muy interesante y para prestarle atención y que tiene algo que es muy difícil conseguir en el fútbol en general, que es idea de juego. Totalmente, recién hablábamos con Franco Hundes, el goleador. La verdad que es lo que busca el linqueño y lo habíamos dicho en la previa, muchos volantes, mucho toque, primer toque lo veíamos en el segundo tiempo, pero así fue todo el partido, justificó la victoria, 5 volantes, un punto de referencia, pero no eran volantes normales, sino que de juego, de sacrificio, de esfuerzo, de voluntad. Lo pasó por arriba a Gimnasia Concepción del Uruguay, nunca fue superior Gimnasia, el Lobo Entrerriano, al linqueño, y así se vio reflejado en el resultado. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado porque la gente de Gimnasia está en el vestuario solamente con una charla
post-derrota, que dejará muchísimo para analizar. Creo que hay mucho para repensar. Invicto como local. ¿Y de qué manera? Totalmente. Y me parece que también lo que deja para pensar es la actitud. ¿No? La actitud con la que jugó el partido. Me parece que eso preocupa en Gimnasia, donde lo que tiene que tratar de cambiar lo que se notó en el público. Ese fastidio de que hay cosas que no se pueden negociar. Y la actitud, claramente, para el futbolero son innegociables. Gracias a todas las empresas que hicieron posible esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos a través de nuestras redes sociales, a ustedes, nuestros seguidores, para decirles también de que luego estaremos anunciando quiénes fueron los ganadores, tanto de las dos camisetas, aquellos que se anotaron y participaron, después lo estaremos anunciando. Y el agradecimiento para Federico Güero, nuestro camarógrafo, para Martín Marchesi en la dirección técnica. Qué laburo, la verdad, te felicito. Hoy sí que hemos laburado, nos hemos ganado el pan. Así que Nachito, un placer como siempre. Igualmente, lo mismo, esperemos que se vengan muchas más. Veremos qué nos deparará el fin de semana que viene. Por lo menos hoy fue un placer estar aquí a tu lado, lo mismo con Federico, con Martín obviamente. Esperemos que se vengan muchas más, como decíamos, y sobre todo ver este fútbol, ¿no? Hoy la verdad que un equipo como el Linqueño no lo ves en el fútbol argentino. Sí. Estoy hablando de todas las categorías del fútbol argentino. Hoy dio gusto ver este partido, muchos goles, pero más allá de eso, muy lindo fútbol el que desplegó el conjunto visitante acá. Totalmente. Señores y señores, gracias por acompañarnos. Ojalá que hayan pasado un agradable momento como el que nosotros vivimos en el día de hoy. Gracias por seguir a Interior Futbolero. Chau.